La una de la tarde, tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Le agradezco mucho que esté con nosotros en este viernes 2 de febrero de 2024. Muchas gracias por estar aquí en este día en el que créame que tenemos mucha información. Va a ser intenso el programa de este día. Tenemos información rápida que daré en unos segundos respecto a los asuntos más relevantes que están sucediendo en nuestro país. Y en unos minutitos vamos a estar con Alberto Escorcia, que ha estado publicando información detallada, puntual y clara acerca del funcionamiento de las granjas de bots, del manejo de en las redes de ataques contra periodistas, contra críticos, contra adversarios, de un lado y de otro, y particularmente tomando en cuenta lo que ha señalado San Juana Martínez, que ha dicho que una serie de comentarios críticos contra Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República. Vamos a ir a detalle con muchos casos y muchos ejemplos con Alberto Escorcia, y luego tendremos una entrevista con Anabel Hernández, una entrevista sobre la presunta entrega de dinero del crimen organizado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Tendremos luego la mesa del más allá, ya lo sabe usted, y vamos a tener una entrevista concertada con Mauricio Soto Caballero, que junto con Nicolás Mollinedo son las dos personas a las que se señala como receptoras y operadoras de esta presunta recepción de dinero del crimen organizado. Mauricio Soto Caballero, de quien se dice que hubo incluso una declaración en Estados Unidos señalando que ese dinero lo entregó a Nicolás Mollinedo. Está concertada, despuesito de la mesa del más allá, tendremos esta entrevista. Así es que, y las recomendaciones de fin de semana, desde luego. Así es que vamos de inmediato. Déjeme decirle, entre otros temas de este día, que tenemos lo que ha dicho, me llama la atención particularmente lo que ha dicho el presidente López Obrador hoy respecto a lo que es la recta final del sexenio, lo que él ve, el optimismo con el que ve esta última parte de su gobierno. Escuchemos, por favor. Le diría yo nada más a los mexicanos o a quienes tienen origen mexicano, que no voten por ningún candidato de del partido que sea en Estados Unidos que esté en contra del pueblo de México. No se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer campaña, que no se utilice ninguna mentira en contra de México para hacer campaña. Y es una mentira que los migrantes mexicanos sean una amenaza para Estados Unidos. Es una gran mentira que los migrantes sean una amenaza para Estados Unidos. Lo que es una verdad es que ese país creció y se convirtió en una gran nación por los migrantes. Bien, compartimos ahora este video en el cual habla sobre esta última parte de su gobierno y enseguida vamos con Alberto Escorcia, por favor. No pienso que vaya a haber problemas en el futuro. Va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo. Estoy convencido de eso, muy consciente. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada, 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 nada grave. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera, y no veo tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos.
como se dieron en un tiempo, toco madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención de ningún gobierno extranjero. Bien, pues eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Tendremos más información más adelante, entre otros temas, las listas ya de algunos estados en los cuales Morena ha definido sus fórmulas para las candidaturas al Senado. Destaca el hecho de que va de nuevo por la reelección Félix Salgado Macedonio, el polémico senador y padre de la gobernadora de Guerrero. También el caso de que Ernestina Godoy ya va en la fórmula con García Harfuch en la Ciudad de México. Va también Rita Rodríguez, candidata en primer lugar al Senado por San Luis Potosí, hermana de la actual secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. En fin, platicaremos de eso más adelante, pero vamos ya con Alberto Escorcia, que está por aquí. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alberto. Al contrario, oye, ahora sí te has destapado con un chorro de información pesada que nos podríamos echar la primera hora de este programa hablando de esos temas, y creo que no terminamos. Estás abriendo con datos y detalles lo que has visto y vivido de estas funcionarios. Mencionas en Notimex, la oficina de la propia San Juana Martínez cuando estaba ahí como director de Notimex, hablas de Carlos Merlo, hablas de operaciones de Peña Bots convertidos luego en Morena Bots. Híjole, ¿por dónde empezamos? Sí, Julio, y perdón que me extienda en esta entrevista porque creo que es de interés público, ¿no? Sí. Creo que conozco muchas cosas que ya tengo que hablar de ellas, aparte de que hay tierra de por medio, ¿no? Sabes que es muy difícil mi situación. Sí. Pero sí, a Carlos Merlo lo conocí en Puerto Morelos, en Quintana Roo. Le hacía la campaña a una candidata del Verde Ecologista. Y un día, primero me quisieron poner una trampa, me dieron una golpiza a unos policías ahí. Pero luego, como yo seguía investigando, me citaron y un empleado de él, un fotógrafo, que era el fotógrafo de Peña Nieto, me dijo, oye, tú eres el que aparece en el documental de BuzzFeed. Y le digo, sí, bueno, pues mira, Carlos Merlo sabe que tiene, bueno, que lo has investigado, que en su momento descubrió su aparato y quiere compartirte información, ¿no? Entonces ahí me revelaron que todo el aparato de Peña Nieto estaba trabajando en el Caribe para apoyar a esta candidata de Puerto Morelos. Y luego me enteré que había toda una estrategia de contratar a gente que había trabajado con Peña Nieto para trabajar ahora para defender a la 4T. Y entonces dije, ah, bueno, pues con razón, ahora le encuentro sentido. Porque en mi investigación que hice en ese momento, encontré que muchas personas que trabajaban con Peña Nieto estaban, pues curiosamente, allí en Quintana Roo, pero no entendía por qué, ¿no? Y yo no cuadraba que trabajaran para Morena. Decía, bueno, pero si son priistas y trabajan para Peña Nieto, ¿por qué están aquí, no? Y bueno, ya después de ese encuentro, pues ya me enseñó los datos, me enseñó un tarifario de cómo le pagaban a varios medios, cómo pagaban por columna, pagos desde 5,000 pesos hasta 100,000 pesos a muchos diarios digitales, a varios periodistas como Amir Ibrahim, que es un periodista de Quintana Roo. Bueno, dice que es periodista, pero se dedica a hacer ataques a partir del portal que se llama Los Reporteros MX. Y así fui tirando el hilo y seguí investigando y me di cuenta que, bueno, de acuerdo a este testigo, este fotógrafo, decía que Carlos Melo fue contratado por Jesús Ramírez Cuevas. Y aparte de hacer desinformación y ataques en contra de políticos, también políticos dentro de Morena, pues hacían una campaña a nivel nacional, ¿no?, para apoyar al presidente. Y aparte recolectaban fondos. Ellos iban hablando en nombre del presidente, a nombre del hijo de Andrés Manuel. Andy, que le dicen. Andy. Uh-huh. Andy, exactamente. Entonces la pasaban recolectando fondos, haciendo campañas de desinformación. Y bueno, hay una serie de fotografías, de reportes que en su momento voy a publicar. Estoy trabajando en ello para un medio. Y bueno, Julio, es como la introducción. Ahora, en ese contexto, narras que hubo
una reunión a la que asististe en la que estuvo Nicolás Mollinedo, que ahora está en el escándalo de esta presunta entrega de fondos del crimen organizado para la campaña electoral 2006 de Andrés Manuel López Obrador, y que decían que era pues inversiones para un proyecto digital en el cual supuestamente podría ser socio el hijo de López Obrador. ¿Cómo va ese asunto? Y estuviste, según lo que vi, preguntaste al propio Nico cómo iba ese proyecto. Sí, Julio, bueno, esa reunión en Polanco, en Las Lomas, en realidad, muy cerca de esta plaza que tiene forma de Dorito, no sé cómo se llama, había una casa fabulosa, enorme, de mármol, súper lujosa, y yo tenía un cliente en ese momento, a través de una amiga, una actriz, y me dice, oye, el cliente, oye, hay una persona aquí que quiere recolectar fondos para un portal digital que se llamaba Noticias 4T o 4T Noticias, no recuerdo ahora, quiere que le invierta $1,000,000, pero pues no siento confianza, ¿no? Entonces yo, como soy muy dedicado con mis clientes, interrumpí una entrevista que tenía en ese momento con una periodista del país, para un reportaje de la televisión japonesa. Ahí puse en Twitter los links de la entrevista, ¿no? Como referencia para que la gente investigue y otros colegas investiguen ese día, ¿no? Y las referencias. Y cuando llegó, Julio, había una fila de autos de lujo, un montón de políticos del PAN, de Querétaro y de Huixquilucan, esperando hablar con Nico y con otro funcionario, en ese entonces del Metrobús, creo que era Sotelo, no recuerdo ahorita el nombre, igual tú tienes la referencia. Y entonces estuve esperando ahí como una hora, y ya cuando paso ahí, iba yo con mi laptop. Entonces me puse a auditar el sitio y descubro pues, que no tenía visitas, que no tenía contenidos originales, todos eran copiados y pegados. Y entonces me dice mi cliente, oye, pues pon todos tus datos. Y Nico se empezó a descomponer su cara, ¿no? Recuerdo muy bien que el señor hablaba de una forma muy aguda, casi no se le entendía. Y decía, no, pero es que nuestro portal va a tener mucho apoyo, pero venimos de parte del hijo de Andrés Manuel, de Andy. Él es ¿Eso lo dijo expresamente Nico? Sí. Exactamente, y también, bueno, voy a decir algunas cosas que con el tiempo se van a comprobar, como todas mis investigaciones con el tiempo se comprueban, pero Nico decía que Ricardo Monreal aportaba financiamiento a ese partido ecologista, creo que era Acción Ambientalista o algo así, no recuerdo ahorita el nombre. Sí. Pero llevaban el logotipo, aparte del portal de noticias, llevaban ahí todo el proyecto de ese partido, y decía expresamente que redes sociales progresistas y que ese partido eran creados a partir de una instrucción del presidente, eso decía Nico, y que el financiamiento por ese portal era para financiar también esos partidos, ¿no? Y que pedían ese apoyo justamente para colocarlos en puestos estratégicos. Ahora, a todos los políticos que vi ahí, luego fueron candidatos de Morena en el Estado de México en esas elecciones. Eso fue en 2020, más o menos, 2019. Entonces, no sé si digamos, si de forma clara lo que prometía Nico sí se concretaba. Pero cuento esa anécdota porque sí, era impresionante. O sea, recuerdo que hablaban a nombre del presidente, hablaban a nombre de este muchacho Andy. Y bueno, me pareció relevante contarlo ayer. Obviamente no tengo pruebas, aunque Nico tomó fotos. Seguramente si aparecen fotos voy a aparecer yo ahí. Pero fue impresionante, Julio. O sea, fue una cosa como de conocer cómo se manejan los hilos del poder en la clandestinidad. No sé si hablaba exactamente a través del presidente, o solamente era algo que decía Nico, pero fue lo que yo quería relatar, Julio. Bien. Carlos Merlo se dice que es el principal estratega digital de apoyo a la 4T, al actual gobierno, e incluso que podría haber este manejo de granjas de bots o no sé cómo le llaman, conversación interpretada o algo así por el estilo. ¿Es así? ¿Cuál es el papel de Carlos Merlo? Bien, eso me gustaría explicarlo, por qué encontré que era Carlos Merlo y cómo lo comprobé. El año pasado, empecé a documentar agresiones contra periodistas, dos periodistas mujeres y un activista ambiental, que me pidieron ayuda para investigar sus casos. Y analizando miles y miles de tweets, encontré que tenían una narrativa que yo conocía. Decía, bueno, pero es que se parece a los Peñabots, ¿no? Y no me cuadraba porque los atacaban por ser críticos de Morena, ¿no? Entonces decía, bueno, pero ¿por qué hay esta narrativa y por qué no sé qué? Entonces fui tirando del hilo y encontré una empresa que se llama Cuadrangular, una agencia digital que tiene investigaciones abiertas en Centroamérica, en Honduras y El Salvador por hacer manipulación digital.
Y ahí, investigando más, encontré algunos testigos de un troll center en la colonia Roma, en la calle San Luis Potosí, donde los empleados me dijeron que Carlos Merlo era el que estaba detrás de esta operación. Y ya comparé mis bases de datos de los Peñabots que tenía de hace muchos años, ¿no? De 2014, 2017. Y los mismos mensajes que decían los trolls de entonces eran muy parecidos a cómo atacaban estas dos periodistas y este activista, ¿no? Y ya, pues investigando un poco más, encontré pues, que efectivamente sí se trataba de Carlos Merlo, que cambió el nombre de la empresa con la que él tenía, se llamaba Victory Lab, y ahora se dedica desde este Troll Center en la colonia Roma y a través de varias agencias a atacar a estos periodistas, pero al mismo tiempo a impulsar a Claudia Sheinbaum en su campaña a través de anuncios millonarios. Creo que lo tocamos el tema en una entrevista hace tiempo aquí en tu programa. Y estoy investigando ese tema ahorita, es una investigación en curso. Pero sí, es a través de Carlos Merlo, a través de un personaje que se llama Giovanni Medina, que es el ex de Ninel Conde, y algunos grupos como la Red AMLO, que son financiados a través del Instituto de Formación Política de Morena, de la Ciudad de México y a nivel federal, y Pedro Miguel y el Fisgón están detrás de este diseño de campañas de ataques a periodistas. Contratan a personas como Carlos Merlo no es el único, hay otros personajes que trabajaban para Peña Nieto y que fueron reclutados porque hacían un buen trabajo sucio, sobre todo ataques violentos. Y bueno, es impresionante lo que estoy encontrando ahora. Se va a publicar este reportaje en mayo a través de un medio internacional, pero sí, te puedo confirmar que Carlos Merlo y otras agencias que le trabajaban a Peña Nieto están ahora trabajando para la presidencia. Bueno, para Jesús Ramírez, porque también entrevisté a algunas personas en presidencia y me dicen que ellos no tienen ninguna relación con estas personas, pero que probablemente Jesús Ramírez esté detrás de esta operación, Julio. Alberto, también relatas cómo fuiste invitado a la posibilidad de participar en algún proyecto en Notimex con San Juana Martínez, lo que llegaste, viste la red, la lista de nombres para ataques periodísticos, ataques contra personas incómodas o indeseadas para ciertas políticas, y lo que viste ahí. ¿Nos puedes platicar más a detalle, por favor? Sí, Julio, esto es muy importante porque, bueno, estaba empezando el sexenio, bueno, ya era como junio, julio de 2019, y un amigo fotógrafo me dice, oye, vente para Notimex porque tenemos un caso grave, hay un probable ataque de desinformación en contra de San Juana y tenemos miedo de que sea un ataque coordinado para desestabilizar el gobierno, ¿no? Entonces ahí voy, ¿no? Con toda mi ingenuidad, ¿no? Porque yo confío mucho en esa persona, en mi amigo. Entonces llego, Julio, y veo que estaban organizando un ataque contra un tuitero que se llama Van Pipe, un personaje que hace videos chistosos y que ahorita trabaja para Xochitl Gálvez. Uh-huh. Y era un segundo piso, un tercer piso de la oficina de Baja California, de Notimex, y había un cuarto de cristal que estaba tapiado con cartones, y dentro había un académico, una persona que da clases de periodismo en la Ibero, y estaba haciendo gráficos de red donde aparecían varios periodistas, y dije, bueno, en la madre, o sea, perdón, es alucinante, ¿no? Pues estoy viendo varios nombres de varios amigos que están siendo atacados, no solamente Van Pipe, bueno, Van Pipe no es mi amigo, pero veía varios tuiteros, a varios periodistas que estaban siendo atacados, Carmen Aristegui aparecía en esos gráficos de red, y dije, bueno, pues es mi oportunidad para recopilar todo. Entonces les empecé a acomodarles al avión, bueno, sí, me gustaría trabajar, que no sé qué, pero cuéntenme más, ¿no? Entonces ya con toda la confianza vi a algunas personas que trabajan ahora en Canal 22, en Capital 21, que se estaban organizando, Julio, para encontrar detalles personales de varios periodistas para atacarlos, cosas de sus parejas, de su vida familiar, si tenían deudas o no, una cosa muy siniestra. Pero lo que más me llamaba la atención es que ellos lo hacían como en pos de defender a un proyecto, ¿no? O sea, como que decían, es una conspiración de periodistas en contra de la 4T y hay que atacarlos. Y efectivamente, muchos ataques de ese gráfico red que vi en ese momento se efectuaron. De hecho, San Juana Martínez, unos días después, publicó en Twitter unas capturas de ese gráfico de red justamente para callar a varios periodistas que la estaban criticando, simplemente porque Notimex se estaba convirtiendo en un aparato de propaganda. Y bueno, creo que esa es la confirmación. Pero aparte, aproveché, estuve ahí como unas 2 o 3 horas y me puse a entrevistar a todos los que trabajan ahí. Y de pronto veo a un chico ahí en una esquina ahí de pelo largo
Y digo, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo manejo varias cuentas de voz, ataco a mucha gente, antes trabajaba con Peña Nieto. Y le digo, a ver, muéstrame tus cuentas, ¿no? Así como para saber más. Entonces empiezo a ver un montón de arrobas que eran cuentas de bots que apoyaban a Peña Nieto. Y dije, órale, o sea, ¿cómo es posible que se pasaron de allá para acá? Y este muchacho me dice, sí, es que trabajábamos con Peña Nieto, pero trabajamos por la Secretaría de Gobernación. Y ahorita que empezó este sexenio, pues un jefe de nosotros, un personaje que se llama Chochos, negoció con Jesús Ramírez Cuevas y nos pasamos aquí en Otimex justamente para diseñar estas operaciones de ataques que hacíamos con Peña Nieto para hacerlos ahorita con Morena, ¿no? Y bueno, salí obviamente muy impresionado, inmediatamente me comuniqué con Artículo 19 y con otra investigadora de redes, Rosana Reguillo, y les pasé la información, porque me pareció bastante grave. Ya con los meses que pasaron, estalló el conflicto en Otimex, el sindicato, y muchos de los empleados que estaban ahí fueron atacados después porque se sumaron a la crítica contra San Juana Martínez. Y un par de ellos, el fotógrafo y el académico, empezaron a relatar en Twitter cómo funcionaba ese aparato. Uh-huh. Y las pruebas están, pero sí me gustaría compartir ese testimonio. Claro, claro. Sí, Alberto, sí, leí incluso, aunque es un asunto simplemente anecdótico respecto a mí, en el sentido de que en 2006, cuando yo tenía un blog que concentraba información, estadísticas, denuncias del fraude electoral calderonista, había también otras granjas de bots que tumbaban, que nos tumbaron el portal varias veces y que pues seguimos ahora en el proyecto en el que seguimos, pues seguimos teniendo una cantidad, cada que tocamos el tema de San Juana Martínez o ciertos temas delicados, detectamos la cascada de opiniones que son en el mismo sentido, la misma idea, más o menos. Yo no sé cómo funcionan esas granjas de bots, supongo que les dan una idea clave, unas 3-4 palabras centrales, para que luego ellos en su trabajo le den la vuelta como lo quieran, irónicamente, duramente, en fin, ¿cómo funcionan esas? ¿Cómo les dan las instrucciones? ¿Y cuántos bots crees, cuántos operadores de estas campañas crees que pueda haber ahorita en México? Bien, Julio, en ese 2006 fue, sin querer, tu portal fue como el generador de estas granjas de bots, sobre todo de la red AMLO y de la red calderonista, ¿no? Porque toda la gente llegaba a opinar a tu sitio, porque era muy popular en ese entonces, aparte del sendero del PG. Y algo que me llamó la atención es que en ese momento estaba investigando un tema de grupos subversivos y un compañero me compartió los comentarios que le hacían a tu sitio y me decía, mira, todos los ataques de trolls son en mayúsculas y esta forma de operar pues tiene que ver cómo opera el gobierno, ¿no? Entonces me acuerdo que documentamos bien el caso, eran mis pininos como investigador en estos temas en ese 2006 y a partir de ahí le seguí digamos como investigando la pista y de esos grupos, la red AMLO, que era la que te defendía en ese momento y defendía a López Obrador, se convirtió en una red de odio, ¿no?, de ataques a periodistas, pero el grupo calderonista ahí empezó a destacar y empezaron a trabajar para Felipe Calderón y luego para Josefina Vázquez Mota, y en 2010 empezaron a crear Trending Topics. En ese momento eran 15 personas, trabajaban en un troll center en Miguel Ángel de Quevedo, muy cerca de la librería La Gandhi, que está cerca ahí de esa calle, y luego con el tiempo, en 2012 eran 25 mil cuentas que trabajaban para Peña Nieto, unas 12 mil que trabajaran para Josefina Vázquez Mota, y la red AMLO pues era muy pequeñita, pusieron una radio que se llama Radio AMLO y recibían financiamiento de diputados, un diputado de Veracruz que ahora es candidato a gobernador, me parece Manuel, creo que se llama, un señor canoso, y pero en 2018 con Twitter descubrimos una cantidad de 1.2 millones de bots. Y ahorita, hace 3 meses, encontramos que hay 5 millones de cuentas, Julio. Solamente, exclusivamente para promoción a Claudia Sheinbaum, para realizar ataques masivos contra Marcelo Ebrard, contra Viridiana Ríos, contra muchos periodistas. Y eso implica que debe haber unas 10.000 personas detrás trabajando en ello. O sea, de 15 personas que eran en 2006, de un lado y del otro, ahora tenemos 5 millones de cuentas, y para operar esas cuentas se necesita alrededor de 10.000 o 12.000 personas trabajando en ello. Es una gran industria, ganan muchísimo dinero en estos ataques, y bueno, es una forma de ver, es como una postal de cómo México se ha convertido en un mercado atractivo para estas agencias de desinformación, porque no solamente son actores nacionales, también está JJ Rendón, hay algunos especialistas de España, ¿no?, que trabajan ahí, y bueno, es como una especie de paraíso, porque
las redes son muy importantes en México, Julio. O sea, muchos de los activistas que estuvieron en el voto nulo, en la defensa del SME, en el 132, en Ayotzinapa, terminaron pasándose al lado malo, ¿no? Porque eran muy influyentes en las redes y fueron reclutados por varios partidos, no solamente por el PRI y por el PAN, sino también para Morena. Y la mayoría de ellos ahora están trabajando en la campaña de Claudia Sheinbaum, Julio. ¿Llegaron para quedarse, Alberto? ¿Ese es nuestro destino definido y la modernidad y la tecnología a eso nos arrojan y no hay reversa? Mira, Julio, ayer compartí el testimonio de Nico, ¿no?, de Carlos Merlo y de Notimex, pero creo que hay algunos casos clave que no he contado, pero por ejemplo, cuando fue el desollamiento de un estudiante de Ayotzinapa, no sé si lo recuerdo, se llama César. Sí, estudiante Julio César. Le quitaron la cara. Hubo como 1,500 bots que amplificaron la imagen de ese desollamiento y lo hicieron trending topic nacional. Y era gente que trabajaba para Peinote entonces, se llama el grupo Zambuca, y ahora trabajan para Morena. Sí, llegaron para quedarse porque son necesarios para el sistema, Julio. O sea, lamentablemente las redes sociales son muy influyentes en México. La gente organiza grandes movimientos, como lo acabamos de ver con la jirafa Benito, como el rescate, tanta gente se sumó. Pero al mismo tiempo son una herramienta para reprimir, para atacar a periodistas, todos los ataques que recibes tú, Carmen Aristegui, y todas las personas que son críticas en ciertas cosas de la 4T, pues digamos, es como heredaron el modelo de represión del PRI. Digamos que estamos hablando de un modelo del Estado mexicano en realidad, ¿no? O sea, no importa quién está en el poder, estas personas son necesarias para el sistema y lamentablemente sí, llegaron para quedarse, va a ser muy difícil desmantelarlos porque son útiles al sistema. Es decir, todos estos peñabots que trabajaban para Peña Nieto, para algunos gobernadores de Quintana Roo, de Hidalgo, para Osorio Chong, para Fayad, para el senador Penchina, pues son los que ahora están trabajando en la 4T. Y bueno, no tiene ningún reparo en contratarlos, o sea, no importa todo el daño que le hicieron a varios periodistas, a mí, a muchos compañeros que están exiliados también. Y bueno, pues son necesarios para el sistema, Julio. Lamentablemente es la realidad, va a ser muy difícil desmantelarlos porque es un aparato muy útil para el sistema político mexicano. No hablamos de partidos, sino que hablamos de total aparato político mexicano, Julio. Bien, Alberto, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no preguntas, recontra preguntas, Alberto? ¿Por qué no lo presionas? ¿Por qué? Alberto Escorcia es alguien que ha dedicado su vida a estudiar este tema, es un especialista, nos da su testimonio, lo he leído con cuidado y creo que es importante que conozcamos lo que nos dice Alberto Escorcia, y está en camino la publicación de varios textos, reportaje, libro, sobre todos estos asuntos en detalle. Alberto, por favor, y además, quienes deseen apoyar para la continuidad de estos proyectos que desarrolla Alberto Escorcia, está en arroba lo que sigue en Twitter, están todos los datos de apoyar quienes así lo deseen este esfuerzo. Ahí está, para quienes deseen hacer. Sí, pero si me permites unos segundos. Sí, eso. Ayer vi que el tweet que publiqué era muy citado y muy, muy difundido, pero detrás de eso hay años de persecución. Me intentaron matar 6 veces por investigar esto. Lamentablemente he sido testigo presencial de muchas cosas de manipulación, no solamente lo de Notimex. También me tocó investigar en su momento cómo unos bots del Mossad manipulaban la narrativa del terremoto cuando muchas personas querían rescatar cuerpos en Álvaro Obregón, ese edificio que se cayó en la Condesa. Para mí es el caso más grave, de cómo unos especialistas israelíes supuestamente llegaban a ayudar, pero lo que realmente llegaron fue rescatar cuerpos del Mossad y frenaron el rescatamiento de cuerpos mexicanos. Creo que para mí es el caso más grave y creo que la manipulación más grave es el de Mancera, pero bueno, lo estaré publicando en los próximos meses y muchas gracias por el espacio. Sí, la gente que quiera donar es lo que sigue.tv, diagonal donar, y les agradecería mucho porque es muy difícil investigar esto. Implica mucho riesgo y lamentablemente vivo fuera de México justamente por hablar de estos temas e investigarlos, Julio. Muchas gracias. Alberto, gracias a ti y seguimos atentos al trabajo que realizas. Gracias por todo. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Gracias. Bien, es la 1:29. Vamos a presentar una pequeña cortinilla de entrevista antes de ir a la entrevista con Anabel Hernández, y después de esa entrevista tendremos la mesa del más allá
Y después de la mesa del más allá, por favor, no se vaya, porque vamos a tener una entrevista especial con Mauricio Soto Caballero, que es la otra persona a la que se acusa de haber participado en todo este presunto esquema de transferencia de dinero del crimen organizado, la campaña electoral 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la entrevista ahorita con Anabel, luego la mesa del más allá, luego la entrevista con Mauricio Soto Caballero y luego las recomendaciones de fin de semana. Así es que hoy vamos a terminar por ahí de las 4 de la tarde. Amarremos los cinturones y adelante, vamos con la entrevista. Bien, pues la discusión nacional está intensa en relación con lo que se ha publicado respecto a la presunta entrega de fondos económicos de dinero de parte de un cártel del crimen organizado a la campaña presidencial 2006 del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Una de las publicaciones esenciales en esta polémica han sido las columnas, ya dos que ha publicado Anabel Hernández, periodista, autora de varios libros, investigadora, y a quien doy la bienvenida en esta ocasión. Anabel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Gracias, Anabel. Anabel, ha habido ya muchas, muchas opiniones, especulaciones, versiones, declaraciones respecto a lo que tú has publicado, además de lo que se ha publicado en otros dos medios. En tu caso específico, Anabel, ¿sostienes que está probada la entrega de recursos económicos de un cártel a la campaña de López Obrador en 2006 o hay nuevos elementos que te hagan atenuar ese señalamiento o al contrario, fortalecerlo? Anabel. Mira, Julio, yo como tú comentas, no puedo opinar sobre lo que los criterios, la información que tenían los compañeros muy respetables de ProPublica y de Inside the Crime. Lo que puedo, que coinciden exactamente pues, con mi versión, pues porque es la única versión que hay ahí sobre al menos estos documentos, esta indagatoria que hizo el Departamento de Justicia, que hizo la DEA, que hizo la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Digamos que la historia en general es lo mismo. Oye, Anabel, ¿es sugerente que en estos momentos se dé a conocer este tipo de información y que se publique en estos tres medios al mismo tiempo? ¿Es sugerente de un interés político? Pues mire, es una buena pregunta que me haces y me da mucho gusto que la hagas. Yo puedo hablar por mí, por Anabel Hernández, por eso estoy diciendo, estaba comenzando a decir que no puedo hablar por los demás. Yo puedo explicar mi investigación porque creo que estas investigaciones se tienen que explicar. Yo comencé esta investigación en 2019, en el sentido de, yo comencé a notar una serie de circunstancias, te podría enumerar varias, de gente cercana a Morena, de gente, de ciertos contratos para el Mayo que se habían mantenido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se habían firmado desde el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, pero que se mantenían ahí vigentes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso viene en mi libro de El Traidor, publicado en 2019. Y después me comienzo a notar una serie de circunstancias que me hacen preguntarme, bueno, pues, ¿qué hay por acá? ¿No? ¿Qué pues, son circunstancias casuales o de pronto toda esta gente aquí cercana? ¿Por qué? Y entonces empiezo mi investigación. Y cuando empiezo mi investigación, en 2020, me encuentro justamente que existía, conozco por primera vez, que se había hecho estas indagatorias en 2010 y 2011 sobre este financiamiento a la campaña de López Obrador, ahí por el gobierno de Estados Unidos, y que habían encontrado, dijéramos, elementos lo suficientemente creíbles, sólidos, que indicaban que había habido efectivamente un financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO de cerca de 2 a 4 millones de dólares y que habían sido canalizados directamente pues, por dos personas muy cercanas a López Obrador,
una de ellas, la más cercana, Nicolás Mollinedo, y el otro, Mauricio Soto Caballero, que había sido funcionario en el Departamento de Distrito Federal, en la Jefatura de Gobierno, ahí con AMLO, trabajando siempre con Mollinedo, y después había participado directamente en la campaña del 2006 y había participado en las campañas del 2012 y 2018. Y bueno, el dinero venía directamente proveniente de Arturo Beltrán Leyva a nombre del cártel de Sinaloa. Y bueno, esta era, palabras más, palabras menos, la historia. ¿Qué es lo que yo hice? Lo que hice primero, además de tener esta información, además de tener estos conocimientos, bueno, lo que yo quería saber es si independientemente de lo que esa investigación decía, porque sabemos, se cerró, no llegó a judicializarse, ese es un hecho total y está ahí, ¿no? Las razones por las que no se judicializó, me parece que hay mucha manipulación y hay mucha desinformación al respecto. La información que yo tengo, sí. Pero finalmente, el hecho periodístico es que las propias autoridades de Estados Unidos que conocieron de estas investigaciones las desestimaron y no continuaron con ellas. Te equivocas. Ver, dime. La palabra no es desestimar. La palabra es desestimar es cuando dices esto no huele bien, esto ajá, no suena creíble. Eso ¿sí? es desestimar. ¿Sí? No lo desestimaron. Nunca dijeron, esto no es válido, nunca pero dijeron no creemos, nunca dijeron eso. No lo siguieron. No lo siguieron por es dos razones. No lo siguieron, Julio, por dos razones fundamentales. Es que hay que entender cómo funcionan estas cosas, sí, porque si no, no se comprenden. Sí. Yo he hecho muchas de estas investigaciones. Entonces, sí, había un tema jurídico, ajá, que es un tema que también era una complicación grandísima para el caso de García Luna. Y lo sé de primera mano. El sí, tema de García Luna lo sé de primera mano. Bueno, ajá, cuando se cometen este tipo de delitos, y otra tipología, hay 5 años de prescripción. Estamos hablando que es un hecho que supuestamente ocurrió en el 2006. Uh-huh. Cuando la DEA finalmente, y la Fiscalía de Distrito Sur, porque no es que la DEA hizo lo que se le dio la gana, la Fiscalía de Distrito Sur estuvo en todo momento, la de Manhattan, estuvo en todo momento verificando, supervisando. Cuando la DEA interrogaba a alguien, ellos también interrogaban, sí, querían informes, querían reportes, querían grabaciones, querían videos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que determinan es el tiempo de caducidad está por vencer. Cuando la DEA, más allá de lo que hubiera dicho o no un testigo colaborador, de lo que hubiera dicho un exmiembro del cártel de Sinaloa, lo que uh-huh, ellos querían es una confesión y un testigo, pues dijéramos, más allá del cártel, ¿no? Y consiguen a Mauricio Soto Caballero, uh-huh, que por cierto, ayer en tu entrevista con Mollinedo, es una parte que se te pasó preguntarle, que es una parte fundamental. No. Estoy buscándolo también a Mauricio Soto. Pero no le preguntaste una cosa fundamental. No le preguntaste, ¿y por qué Mauricio Soto Caballero, ante la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, dijo que tú, Nicolás, habías recibido dinero y ¿sí? que la campaña había recibido dinero del cártel de Sinaloa? Y que lo cual no está probado, Anabel. A ver, lo cual periodística y jurídicamente... No está probado. A ver, Julio. A ver, ¿cómo Julio. Pruebas que hubo esa entrega? A ver, Julio. En primer lugar, estamos hablando de este sujeto, de Mauricio Soto Caballero. Sí, pero ¿cómo pruebas Vayamos esa entrega? Sí. Se entregó porque estaba acusado de narcotráfico. Sí, por eso. Sí, claro. Sí, es una declaración, pero no hay una prueba sólida. A ver, Julio. Cuando tú me preguntas, es como si dijeras, es que lo de García Luna, es que no hay ninguna prueba sólida. No, bueno, pues hubo un jurado. Un testigo. No. Estamos hablando de pruebas. Sí, por eso. Ah, por eso, es lo mismo. ¿Y aquí por qué no se avanzó hasta llegar a un jurado? Es lo que te estoy comentando. Lo que te estoy diciendo, tú me dices, no es verídico. Lo testifica. Jurídicamente no lo es. Dijéramos que no es una cosa juzgada, que es distinto. Una cosa es que abandonada. No sea verídico y abandonada. Otra cosa es que no sea una cosa juzgada. Abandonada. Dijeron sí, cerrada, porque lo que sucedió es que lo cerraron. No lo abandonaron. Sin establecer culpabilidad para nadie. Es correcto. Entonces no hay delito. Sí.
Dijéramos que no se pudo concretar que un juez pudiera decir esta persona es culpable, esto que no fue debería que haberse empezado pero, así la nota diciendo una investigación que no pudo llegar a su fin, que fue desestimada, abandonada o no, sin pruebas, no, de nuevo, establece. Yo creo que estás porque, manipulando por ejemplo, las palabras, Julio. No, Julio. Mira, estoy leyendo no, tu Julio. Nota y tu nota uh-huh. dice que no hubo dice, pruebas uh-huh. sólidas. Sólidas, es correcto. ¿Pero cuáles son las pruebas sólidas? Las pruebas sólidas son diferentes testimonios que ellos obtuvieron. ¿Testimonios? Porque en el sistema penal acusatorio, en el derecho ah. romano, la esencia, mucha de la esencia de un juicio, de la aprobación, de probar un crimen, un delito, es un testigo directo de los hechos. No estuviste en el juicio de García Luna, hubiera sido lindo que estuvieras, porque ahí lo explicó muchas veces la fiscal. No van a, no estén esperando videos, fotografías, García Luna recibiendo el dinero. Un testigo ocular de los hechos que pasó por una serie de pruebas que se pudo comprobar que lo que estaba diciendo era verdad, eso es una prueba. Esto lo dijo perfectamente la fiscal, no estuviste ahí, yo estuve ahí, tengo la transcripción. Sí, 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 pero no es cuestión de estar ahí. No, porque tú estás diciendo, estamos diciendo que un testigo es una prueba. Es que yo sí. quiero que entiendas eso. No, lo sé no perfectamente. Pero el testimonio ya no es la reina de las pruebas, porque puede obtenerse por tortura, por presión, por acciones Julio, diversas. Hubieras estado en espérame el juicio tantito, espérame tantito. Del Chapo. Pero estamos claro. hablando de este tema específico. Uh-huh. ¿Cómo puede solo un testimonio señalar que hay una entrega de dinero a la campaña presidencial? Es una muy buena pregunta. ¿No hay? Porque no es solo un testigo. Tienen al menos Ajá. cuatro testigos. Ajá. Tenían a Emilio Deep. Tenían a... Desaparecido. ¿Cómo se llama? No, Emilio Deep no está desaparecido, te confundes. Ese es Poncho León. Pancho León. Emilio Deep está vivito y coleando y anda por ahí, ¿eh? Uh-huh. Así uh-huh. que, y él testificó también, él dijo que sí, los hechos ocurrieron. Así que no nos confundamos porque entonces hacemos aquí un relajo. Tenían el testimonio de Roberto López Nájera, que era el cuate del cártel de los Beltrán Leiva, que dijéramos, este lo puedes poner a un lado, puedes pensar, quién sabe uh-huh. si sí, quién sabe si no. Tenían uh-huh. a otra persona directamente vinculada a Arturo Beltrán Leiva, que fue testigo de una de las reuniones. Y tenías a nada más y nada menos que a uno de los operadores de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Mauricio Soto Caballero. Pero aquí ¿de dónde sale Mauricio Soto? Yo jamás conocí a Mauricio es Soto. A Mauricio, señor, porque usted testificó esto. Sí. Es sí, una sí. cosa que solo puede explicar Mauricio. Oye, Mauricio Soto, eso? Mauricio sí. Soto no es un nombre que esté en la estructura directiva ni de aquella campaña ni de ahora. Bueno, en eso es un personaje desconocido. En eso te equivocas. A ver, entre otras equivocaciones. Sí, no, hay varias equivocaciones. Ya, sobre todo creo que desconocimientos. Yo no sé si tú has visto. Anabel, es desconocimiento de los factores de intereses que confluyen en muchos de estos hechos. A ver, y Julio, que no podemos presentar los procesos Julio. De Estados Unidos. Espérame, yo te dejo hablar mucho tiempo. Déjame más tantito. No sí. puedes tratar de presentar los procesos de Estados Unidos como exentos de los intereses electorales, económicos y de poder que rigen al mundo entero y el interés de Estados Unidos. A ver. Es decir, como se presenta un testimonio ante la DEA, eso es un testimonio bíblico. A ver, es que te equivocas también en eso, porque no fue el testimonio de Mauricio uh-huh. tiene todavía un mayor peso legal uh-huh. y una mayor credibilidad, diría yo. Porque Mauricio testificó ante la fiscalía, no la DEA. A la DEA uh-huh. le pudo haber dicho debajo de la mesa lo que tú quieras, sin ningún valor jurídico. Él testificó ante la fiscalía bajo juramento de decir verdad cuando estaba detenido, acusado de narcotráfico. Y testificó y dijo sí, lo juró, lo firmó. Sí, y firmó claro. un acuerdo, ante la oferta de tener... Firmó un acuerdo de culpabilidad. Bueno, pues sí, hubiera dicho, llévenme pues a la cárcel. Yo no voy a contar mentiras. Puedo, por favor, digo llévenme lo a que la me cárcel. Diga, ¿no? O digo lo que convenga. O hubiera contado en México inmediatamente, oigan, me están presionando los gringos. ¿Por qué Mauricio Soto Caballero, o en vez de venir y decirle a su amigo Nico, en vez de grabarlo, porque lo grabó a escondidas, en vez de decirle eso, ¿por qué no le dije, hey, amigo, injustamente nos quieren acusar de estas cosas y que hagan una conferencia de prensa gigante donde diga, el gobierno americano nos está presionando por cuestiones políticas? No lo hizo Mauricio Soto Caballero. ¿Cómo no lo han hecho muchos involucrados en estos temas en los cuales? No lo hizo. Bueno, estamos hablando de que no lo hizo.
Ajá. No lo hizo. Y no le ha negado ahora. ¿Tú escuchas la voz de Mauricio diciendo algo? No. Porque el presidente, en vez de enojarse primero con la DEA, con el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues primero que se enoje con el que trabajaba en su campaña, con quien afirmaba que era muy cercano a López Obrador. Tú no has visto los videos de Mauricio Soto Caballero, se ve que no los has visto. Yo sí los vi para escribir mi reportaje. Y ahí es una cercanía operativa real. Él afirma que estuvo en las tres campañas, en el 2006, en el 2012, en el... Él lo dice, no lo digo yo, lo dice él. Y con eso basta. Pues él, no, dijéramos que tú me dices, es que no estaba ahí, yo te digo... No, yo no sé, pero no era una parte operativa, directiva. Es que ese es el tema, a ver, en eso te equivocas. Y eso es muy interesante. Ya van varias veces que me dices, pero no me lo demuestras. Es que te equivocas. A ver, dímelo. Porque ayer justamente este Mollinedo, con quien le preguntaste el clima, a mí no me lo preguntas, me gustaría que me lo preguntaras porque es muy lluvioso y está muy feo, pero bueno, a mí no me lo preguntas, pero tampoco le preguntas a él sobre lo de Mauricio. Pues está muy lluvioso, está lluvioso, está lluvioso y hace frío. Día soleado por acá. Qué lindo. Para mí aquí está muy lluvioso y hace frío. No he salido del hotel porque hace un día tremendo. Entonces, tampoco le preguntaste sobre Mauricio, porque entonces Mauricio había dicho eso. Oye, estoy buscando a Mauricio para preguntarle a él. Uh-huh. Ayer entrevisté a Mollinedo. ¿Y por qué tendría que preguntarle a él? Si pues hoy estoy buscando. Porque era estoy buscando. Solo su empleado. Estás extrapolando las cosas. Extrapolando. Y estás tratando de fundamentar a base de argumentación lo que no tiene una prueba sólida. Julio, es un hecho. A ver, tú no le preguntaste. Vamos a reencarrilar. A ver, es un hecho claro que tú no le preguntaste de Mauricio. Y no le preguntaste por qué Mauricio declaró en contra de él. Oye, no se lo preguntaste. ¿Y por qué tenía que preguntarle? Era fundamental. Porque era fundamental, periodísticamente hablando, era fundamental. Periodísticamente era fundamental señalar que estos datos que estás tú presentando tenían el contexto fundamental de que no son una verdad jurídica, de que no fueron aprobados por el propio gobierno que los investigó y que hoy es una investigación. La palabra no está aprobada. Bueno, estás hablando jurídicamente o periodísticamente, porque entonces cambia la jugada. Que jurídicamente tú no puedes decir que no fueron aprobados. No es entonces, el término real. A ver, ¿cuál es? El término real es que cerraron la investigación. Y por tanto no hay ni responsabilidad. Por cuestiones esa es una interpretación tuya. No. Tú no estuviste jurídicamente. Ahí, no hiciste la investigación. A ver, espérame. Julio, espérame, una interpretación política no es jurídica. Tú no has hablado, a ver, tú no fuiste a la fiscalía. Pero no es cuestión de quién, pero no tú lo señales. Tú no hablaste con ellos, no puedes hablar de algo que ignoras. Discúlpame. Pero no te conviertas en un yo-yo. Yo vi, yo dije, yo supe. Yo... No, porque no, yo lo hice. Porque eres un yo-yo. A ver, Julio, no, cuando tú hagas pero una no investigación, basta, yo, pero no basta, yo no puedo decir no basta lo el que ver. Tú hiciste. Pero no basta el estar diciendo, yo viví, porque no tienes las pruebas. A ver, porque a ver, simplemente a ver, estás diciendo, a ver, ya te lo estoy diciendo. Al final de uno de tus propios escritos, ¿qué es lo que señalas? ¿Realmente se puede probar esa entrega? Yo lo que te puedo afirmar... No, respóndeme. ¿Se puede probar esa entrega? Yo sí. ¿Tú lo puedes probar? Yo lo puedo probar porque hablé directamente, independientemente de esa investigación, con varios integrantes del CAR. No, varios es mucho. ¿Quiénes? No, varios es mucho. ¿Quiénes? Sí, es mucho, justamente. ¿Quiénes? Varios. No te lo voy a decir, Julio. Bueno, pues entonces todo queda en la narrativa. Si quieres tomarlo así. No. Te lo pregunto como periodista. Yo también te lo digo como periodista. ¿Quién? Yo no te voy a decir quién. Entonces, ¿tú ya no le preguntaste a Nicolás? Está bien. Es una de... Sí, de acuerdo. Yo no lo estoy esbozando ni lo estoy argumentando. Tú sí. ¿Con tú no quién hablaste? Tu trabajo. Tú no, tampoco. Tú no estás diciendo. Te voy a decir cómo se hice mi trabajo. Es literario. Nicolás, de lo que ayer te dijo. No periodístico. Julio, te equivocas. A ver, Anabel, dime quién es. Cuando me entrevistaste sobre el Minilic, no te importaba mucho eso, porque tú querías escuchar la historia de Omar García Harfuch. Y entonces era totalmente creíble lo que dijera el Minilic. No cuestionaste, no dijiste. ¿Y ahora eres mentalista? No, pero no me preguntaste. Ahora eres mentalista. No me lo preguntaste. Ahora adivinas Julio. Lo que el otro debe preguntar. ¿Por qué tengo que preguntar lo que tú quieras? No lo pregunta porque es periodísticamente. ¿Por qué lo que eso consideras tú?
No, claro que lo considero. En cualquier manual entonces, se puede considerar. Entonces tú ponte de este lado y tú entrevístate. Pues no. Lo que estoy diciendo es conociendo tus errores. Si tú entrevistas de la yo manera no puedo, como tú crees. Yo no voy a caer en tus manipulaciones. Yo no, porque tú no hiciste la investigación. No, sí, sí lo es. Si no tienes pruebas. Julio, no, tú no tienes idea. Está bien, yo no tengo idea. Tú no tienes pruebas. Tú no tienes pruebas. Tú no tienes idea. En lo concreto, Anabel, en lo concreto, en lo periodístico, se tienen que dar pruebas, no interpretaciones, no inferencias, no suposiciones. Yo te estoy dando, por ejemplo, aquí una prueba de que ayer Mollinedo te mintió. Aquí está la prueba. No, ese es un rollo tuyo. No, Julio, no seas ignorante, honestamente, discúlpame. ¿Por qué ignorante? Porque no quieres reconocer. No, porque no dices que es un rollo mío. Esta es una tarjeta de presentación de Nicolás, donde es socio de Mauricio. Él te dijo ayer que no era socio, es socio de Mauricio. Anabel, ¿quién ha dicho, cuándo he dicho yo que no fueran socios, que no intentaron crear un partido? Tú me estás diciendo, dame pruebas, yo te estoy diciendo que hay pruebas de que Mollinedo ayer te mintió. No, esa es una manipulación más. No, es una prueba. Retorcer. Él te dijo que no era socio y es socio. Bueno, eso es una prueba, discúlpame. Tú no fuiste al corporativo Aristóteles. Tú no fuiste a la casa él donde estuvo. Yo sí fui. No, él, Mollinedo. Él estaba ahí, ahí lo entrevisté. ¿En dónde? ¿En Aristóteles 2000? Eso no te lo dijo. Sí. Dijo que en 2022 lo entrevistaste y que aunque decías que 2019 tenías datos, correcto, no le preguntaste nada. ¿Por qué no le preguntaste ahí tú? Te voy a sacar cuando lo considere necesario. No, bueno. Cuando me sea útil. No, la yo también cuando considere. Yo no, también porque cuando considere. No, como tú dices, yo soy libre de hacer lo que me venga en gana como tú. Y yo no. Pues tú dices que tú preguntas lo que quieres y por digo eso que tengo te ese derecho. Yo tengo derecho, o sea, a reconoces hacer que mi tengo trabajo. Derecho a hacer. No tengo, voy, reconoces no que voy tengo derecho a, no voy a preguntar a lo que yo mis quiera. Pruebas que estoy conservando no para me las un proyecto mí. Mayor. No me las des a mí. Por eso. Si estás ahorita argumentando, pruébalo. El periodismo no admite inferencias. A ver, por eso espérame, te lo estoy probando y tú dices que no es una prueba. Pero ¿quién te ha dicho que yo estoy diciendo que no es una prueba? Ay, Javier. Qué bueno que la audiencia lo está, espero que salga completa, porque tú hace un momento dijiste no, que eso no era válido, que eran completa. Cosas mías. No, yo, por eso. Eso no implica que yo diga que no fueran socios en una empresa, por favor. Ajá. Pero ¿cómo lo jalas porque así? Lo son. Por eso, lo sé. Y te mintió. Si lo sabes, ¿por qué no se lo dijiste ayer? Oye, Nicolás, mentiste. No se lo dijiste. Oye, no se lo dijiste. Tú en las entrevistas agotas todo. No hablo del clima. No hablo del clima. ¿Podrías hablar del clima? Preguntas. El clima es una forma de llegar a veces a saber las cosas. Ya, pues no creo que ayer el clima, la descripción del clima haya ayudado. Tú estás molesta, tú estás verdad. Incómoda por la entrevista que le hice ayer a Mollinedo. No, en realidad no. A mí me sirve muchísimo lo que te dijo. Yo entonces, estoy feliz con lo que te dijo. Entonces hubo porque periodísticamente de todo lo que te fue bueno. Para mí sí, porque todas las mentiras que te dijo. ¿Y para los demás dijo, no? Pues oye, no, ¿a poco todavía. Sí? No oye, todavía. Y el que los entrevistados no digan mentiras todo lo que no sirve. ¿Mm? El que los entrevistados no confiesen sus mentiras cuando en una entrevista no cuando sirve. Cuando tú estás dando por sentado que lo que te dijo es correcto. ¿Pero en qué momento lo dejé por sentado? ¿En qué momento? Pues estabas hace un momento diciendo, no, eso no es así. Yo te estoy demostrando que es así. Por eso, no hables de no es así en lo general a lo concreto de esa empresa. Jamás te dije que Mollinedo y Mauricio Soto no fueran socios de una empresa. Jamás te lo dije. Ok, qué bueno que lo reconoces. Bueno, Anabel, ¿hay pruebas o no hay pruebas? Pues yo tengo pruebas. O sea, sí las hay. Yo las tengo. Por eso, si tú las tienes, sí las existen, hay. Existen. Sí las hay. Existen. Tú las vas a presentar. Yo las voy a presentar. Grabaciones. Grabaciones. Videos. Justo grabaciones. Videos no, grabaciones. De audios. Es un audio, sí. Es una grabación. Eso significa que, pues sí, es un audio, a menos que sea de video. Pero no, es un audio. Y ahí reconoce a alguien toda esta historia. Más que eso. La delata. Más que eso. ¿Qué es más que eso? Estoy haciendo mi trabajo. Es más que eso.
Es más que eso. Pero volviendo al tema, del reportaje, lo que yo creo que el punto fundamental aquí es que salga el señor Mauricio Soto Caballero y que explique por qué dijo lo que dijo. Excelente, de acuerdo. Y es un morenista, es un miembro del Congreso Nacional de Morena, pues imagínate, ahí tan cerquita que lo tienen, puede salir y decir por qué dijo que Nicolás había recibido el dinero del cártel de Sinaloa, por qué dijo que el dinero había sido canalizado a la campaña, por qué dijo que esas reuniones entre narcos y ellos habían existido. Bueno, esa es una pregunta que tiene que contestar Mauricio, y me parece que es un tema periodístico muy importante que lo responda. Totalmente de acuerdo, no tengo ninguna objeción. Él y muchos más tienen que revelar qué es lo que saben sobre este asunto, pero reitero, Anabel, y bueno, podemos seguir aquí adelante todo el tiempo que sea necesario, pero creo, bueno, pues que las posturas están claras y esperemos que se tengan los nombres concretos, los detalles y las referencias que muestren esto, que es de un gran interés público, que se castigue a quien corresponda, que se castigue y que si hay nexos entre el poder político actual de López Obrador y Morena con grupos del narcotráfico, debe ser señalado, denunciado y precisado sin ninguna sombra de equivocación. Que es lo que me he dedicado a hacer durante el sexenio, por eso me preguntaste lo de Omar García Harfuch, ¿no? Ese es, digamos, ese es uno de los casos donde hay un funcionario de Morena que ahora es candidato, bueno, no de Morena, del gobierno de la Ciudad de México, que ahora es candidato a senador de Morena, que tiene pues señalamientos muy claros de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, por ejemplo. Cosas así. Hay, por desgracia, diferentes casos. El gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Terrible. De lo que pasó allá, ¿te acuerdas de aquella elección, narcoelección? Entonces, en realidad, hay un montón de elementos, Julio, que secuestro de operadores priistas sobre la mesa. Secuestro de operadores priistas el día de la elección de Rocha Moya, entre otros temas, claro, sin ninguna duda. Entonces yo creo que es importante poner sobre la mesa estos temas y por supuesto que la gente tome sus conclusiones pues como debe ser, ¿no? Y que cada quien pone en la mesa, no distorsiona las cosas, es lo que es y basta, y que cada quien piense y reflexione lo que quiera pensar y reflexionar, por supuesto. Bien, Anabel, pues yo te agradezco mucho, a reserva de lo que desees agregar. Te agradezco esta plática. Cierro solo preguntándote qué respondes, qué opinas a lo que dijo el presidente López Obrador respecto a ti y tu trabajo. Pues mira, es muy extraño, ¿sabes? Es una sensación peculiar, dijéramos, por llamarlo de alguna manera. Me acuerdo que, y aquí tengo las fechas, mira, no creas que no las tengo. Me acuerdo que el 11 de diciembre de 2019, cuando capturaron a García Luna, porque recordarás que yo fui la periodista que en su momento dijo que García Luna estaba involucrado con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa, justamente con la metodología de investigación que hago pues, para mis libros, para este artículo, para otras cosas, ¿no? El presidente dijo que pues casi yo era la mejor periodista de México, ¿no? Que era una gran periodista. Sí. Después, el 5 de mayo de 2020, también en torno a esa historia de que yo había revelado el caso de García Luna, que García Luna había querido matarme, pues él también dijo que yo era muy valiente y excelente y etcétera, etcétera. Yo respetuosamente te recordaré a la audiencia lo que yo dije en su momento cuando el presidente me lanzaba estas loas. Yo dije, bueno, pues humanamente pues uno agradece, ¿no? Pero yo haré mi trabajo como periodista. Le agradezco, lo respeto como ser humano, pero yo como periodista haré mi trabajo pues imparcial, porque eso es lo que he hecho siempre. Ahora que él me trata de descalificar, pues yo digo, ¿y qué pasó con sus lindas opiniones? Voy a extrañar que me cocolee, como se dice en italiano, voy a extrañar que me consienta un poquito. Pero bueno, entiendo que este tipo de investigaciones son incómodas, eran incómodas con Fox. Imagínate, Marta Sagún me corrió de Los Pinos porque le estaba preguntando cuánto gastaba del erario público. Me corrió, me abrió la puerta y me la azotó, me corrió. O cómo García Luna quería matarme, o cómo tuve problemas con el ejército, con la investigación de Ayotzinapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues sí, yo entiendo que este tipo de investigaciones incomodan. Bien. Anabel, lo que has estado investigando, la acumulación de información que tienes, ¿te hace sostener la tesis de que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal y los gobiernos de Morena tienen una relación seria y fuerte
con el crimen organizado en México? Yo voy a plantear esta conclusión cuando publique mi trabajo final de esta investigación que comenzó en 2019. Bien. Anabel, te agradezco mucho la amabilidad de que estemos pudiendo platicar de todo esto. Como siempre, mi respeto hacia ti. Y gracias. Aquí estamos siempre atentos a lo que sea periodísticamente interesante. Gracias, Anabel. Gracias, un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con esta mesa de periodo, de mesa del más allá, mesa del más allá. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Julio. ¿Se escucha mi audio? Sí se escucha. Pero... con pajaritos o sonido por ahí, pero sí se escucha. ¿Cómo es? Bueno. Horacio se quedó pasmado. Horacio, ¿qué pasa contigo, Horacio? Nos estás abandonando. Horacio, ¿qué sucede? Horacio, ¿qué pasó? Se ha quedado pasmado. Ni modo que no comentemos el punto, Julio. Sí, es que me quedé así. ¿No vamos a hablar del elefante en la habitación o qué? No, es que yo me quedé, estoy así con la quijada en el piso, los ojos así. Primero, pues, de tu paciencia de santo, mi querido Julio, qué barbaridad, qué paciencia, pero sí casi te sacó la sangre de las uñas, casi que sí te sacó la sangre de las uñas. Digo, yo respeto mucho el periodismo serio, el periodismo que hace Anabel, lo que hacía Anabel, yo no sé por qué en un momento dado, sí, ella acaba de decirte que ella va a seguir haciendo periodismo, pero ahí me pregunto, también, como con tanta gente nos hemos preguntado aquí, ¿quién es la mano que mece la cuna y cuáles son tus intereses? Nada más, ¿no? Porque sí está muy fuerte esto que... Y sobre todo la manera en que lo expresa, ¿no? No, nunca había sido tan... O sea, de sexenios anteriores. Era muy seria, era muy to the point, como dicen en inglés. Era muy directa y muy... sí, pero para ahora querer mostrar que eres inefable, que no tienes nada que, aunque tú se lo trataste de mostrar, ¿no? Aunque tú con argumentos trataste de ir, no acorralándola, al contrario, ella te quiso acorralar con el yo, es que tú no tienes nada de validez en lo que es porque tú no estuviste ahí, ¿no? O sea, como si tú, Julio Astillero, no tuvieras años enteros en las metodologías del periodismo, de la investigación, de la redacción de artículos, de la información concreta y de lo que sabes precisamente que implican los peligros de difundir mentiras o de difundir verdades a medias o de difundir cosas que no están 100% comprobadas. Entonces sí estaba yo con la quijada en el piso, no entiendo, no justifico y estoy muy asombrado, en verdad, muy muy asombrado por todo, por todo. Ay, Horacio, bueno, pues así estuvo el tema. A ver, órale. A ver, una pregunta, porque a mí me llama mucho la atención el fenómeno del personaje, porque es un fenómeno que he visto en algunos otros personajes a lo largo de la historia, también del periodismo, que llega a un punto en donde se meten en lugares, la verdad, bien oscuros, con mucha valentía, con mucha valentía, y me supongo que hay una parte que ocurre, que por eso la ficción es tan amable, porque hay una parte que ocurre en donde empiezas a inferir cosas, en efecto, pues para ver por dónde investigas y para ver qué te encuentras, y etcétera. Y a veces, ¿cómo encuentras? O sea, ¿cómo haces para no cruzar esa línea en donde empiezas a creer que tus inferencias son verdades periodísticas? Yo creo que debe ser difícil en ciertos momentos. ¿Te ha pasado, Julio? Bueno, lo que pasa es que yo me he decantado por el periodismo de opinión, que no creas que no dejo de deplorarlo en más de una ocasión, el decir que, el periodismo de opinión en la columna, que se basa en información comprobada, probada, y que a partir de ahí emites un juicio. Pero fíjate que suele suceder que los periodistas nos enamoremos de nuestra propia figura y de nuestras propias suposiciones, y llega el momento en el cual puedes retorcer los hechos para tratar de encontrarles lo que suena bien a la cadencia de la investigación o el propósito que tienes en determinado trabajo. Es decir, el micrófono gana, el micrófono te jala a veces. A veces no es que quieras decir exactamente algo, pero la discusión y todo en el micrófono te jala llevar esas cosas. También suele suceder, y es un vicio frecuente
en las investigaciones periodísticas y en los reportajes, el hecho de que los datos que vas acumulando y recopilando tienen que acomodarse a la narrativa que tú quieres hacer. Y lo que podría ser acomodado de una manera o de otra, tú lo vas manejando conforme a esa cadencia. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en este caso específico de este reportaje, yo siempre he dicho, es que ese reportaje o esta información que de manera coincidente salió en tres medios, lo cual tiene una implicación política. O sea, no es de que de repente surgió una información por el trabajo personal de alguien. En tres medios surgió en momento electoral, a 4 meses de que sean las elecciones presidenciales en México y a 8 de que deje el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha servido de platillo central en el banquete de la narrativa opositora a la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que hay ahí? Se tiene que analizar todo esto, porque si no, te quedas nada más en el embellecimiento, en un narcisismo periodístico. Ahora, si hay algún periodista o alguna periodista seria que no sepa, que no, a estas alturas del partido, que no sepa que es un poder, es decir, que esto que hacen, que esto que tienen es un poder, y que probablemente esté dentro de un medio, etcétera, que toma una postura, que tiene un lugar, etcétera, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, ya se enseña en las escuelas de periodismo cómo, o sea, que uno también forma parte del juego de uno u otro o algún juego, y que estar fuera de eso o estar, pues por lo menos consciente de eso, toma un trabajo, o no es así, o se sigue pensando en este purismo. No, digo, no, se puede pensar, pero es un argumento, es un blindaje que te pones, decir, no, bueno, yo presento los hechos y ahí lo que suceda. Todo tiene una implicación. El periodismo forma parte de la construcción de la percepción pública. Perdón. Sí, claro, no, pero es que mira, oyendo a Scorsia y oyendo a Anabel, se da uno cuenta de que por muy objetivo, y todos los días lo dice el presidente, y los buenos periodistas lo saben, ¿no? Los periodistas están de un lado o están de otro lado. Por más objetivo que aparentemente te enseñen a hacer en las escuelas, tú vas a tener una ideología de la cual estás impregnado por tu educación, por tus vivencias, por tus orígenes, por todo lo que has vivido. Todos tenemos una ideología. En este caso, nosotros tres aquí siempre hemos sido de izquierda, con diferentes aristas, ¿eh? O sea, tú tienes una izquierda de un modo, Ana Francis tiene otra izquierda de otro modo, y yo vivo mi izquierda también desde otro modo. Pero estamos agrupados, dijéramos, dentro de una mentalidad que va con la mentalidad izquierda del gobierno actual. Okay. Hay otros que no, obviamente, periodistas, y no van a dejar, obviamente, por eso hay dos bloques ahorita, que están estos bloques del periodismo, están total y absolutamente encontrados, son antípodas, están contrariados. Yo no dijera que polarizados, pero están totalmente antagónicos por el hecho de que cada quien persigue diferentes intereses. Oyendo a Scorsia hace ratito, también se me cayó la quijada, o sea, estoy con las manos frías, de verdad, de la impresión que me dieron las dos entrevistas, Julio. Debo decirte que, bueno, desde que oí tu entrevista con Molinero, son realmente, estás haciendo un periodismo verdaderamente muy revelador, muy, muy trascendental, yo diría. Pero cada quien habla como le va en la feria, como le conviene, como vive su izquierda, vive su derecha. El problema aquí, en todo esto, es la honestidad, o sea, hasta dónde manejas la verdad con una honestidad próvida y sólida y consciente de que tú estás ahí para servir al periodismo, para servir al país, para servir para servir tus intereses. Tu ego, como en el caso de Anabel, que creo que honestamente yo lo siento y con todo el respeto que me merece, es muy grande el ego de Anabel hoy por hoy, ¿no? El mismo ego de Carmen Aristegui también fue más grande que su mentalidad de izquierda, creo yo, y yo lo considero así. Entonces, no sé, y Alberto Scorsia, que pues ha sido un investigador y hoy por hoy pues muy próvido de redes sociales, que me merece todo el respeto y que sus revelaciones me han causado una conmoción tremenda, pues, ¿no? Y ojalá que pudiera probar, pero todo, vamos a esto, la verdad y la honestidad se basan en las pruebas sólidas que puedas
realmente presentar, pero con todos los pelos y señales y los detalles. Ergo, el reportaje de la Casa Blanca de Carmen Aristegui, por ejemplo, en sus épocas, ¿no? Hoy por hoy que Carmen Aristegui presente esas investigaciones, la de los chocolates Rocío, las famosas inferencias que tú mismo develaste, que tú mismo sacaste a la luz, por me acuerdo de la entrevista a estos muchachos periodistas tan, pues yo los llamaría imberbes, pues, ¿no? De que, bueno, es que son inferencias, ¿eh? Sí, fíjense que, fíjese don Julio que son inferencias, puta, o sea, y ya saliendo en el programa de Carmen Aristegui, pues, ¿no? O sea, es ahí donde me refiero. ¿Hasta dónde está tu compromiso con el periodismo y dónde llega tu honestidad y dónde llega, en verdad, tus intereses? Bien, muchas gracias, Horacio. ¡Ya está por aquí! No le cuenten de qué estamos hablando, porque está llegando tarde, ni sentada, de verdad, el chisme no ha visto nada, no sabe nada. De hecho, de hecho, queridos amigos, tuve que salir a darme una vuelta para oxigenarme porque me malviajé. Me malviajé, Julio, salí a ninguna parte, dije, lléveme a donde sea, pero sáqueme de este infierno, por favor. De vueltas, llegue hasta el ángel y de regreso, por favor. ¿Por qué el infierno? ¿A qué te refieres, Fernando? Pues la verdad es que me empecé a estresar con tantas equivocaciones tuyas, Julio. No es posible que un periodista con tu trayectoria esté una tras otra, y que te lo esté diciendo Anabel con esta. Se te está diciendo, Julio. Además, con una serenidad impecable, Julio, y tú te exaltas. No sé, me pusiste nervioso, la verdad. Sí, se me hace que nos has estado manipulando, Julio Astillero. Todo este tiempo. Híjole. ¿Cómo ves el tema, Fernando Rivera Calderón? El tema Inquietante, bueno, inquietante de estos debates que me parecen, bueno, a mí me encanta ver el debate, pero desde la tribuna, ¿no? Y gritarle al árbitro, haz esto, haz lo otro, pero sí, la verdad es que sí me pongo un poco nervioso, porque creo que hay algo que está de fondo, más allá de tu figura, o la de Anabel, o la de cualquier periodista que se ponga a defender o argumentar sobre cualquier tema. Creo que hay un momento donde la conversación se engancha en las personas más que en el tema. Yo creo que lo que tú estás poniendo el dedo en la llaga, y reconozco también, bueno, que Anabel, como cualquier periodista, pues defiende su trabajo hasta las últimas, pero no deja de ser en un sexenio donde se han lanzado tantos reportajes sin sustento, donde vivimos el tema de la casa gris del hijo de López Obrador, donde nos han dado tanto gato por liebre en términos periodísticos, que uno empieza a sospechar de todo. Y bueno, vaya que durante estos últimos años, pues varios personajes importantes, e incluso ídolos de la izquierda mexicana, pues se han caído, ¿no? Se han caído en el sentido de que han empezado a hacer un periodismo, pues, que pareciera un periodismo mercenario, un periodismo que busca mucho más el golpeteo en ciertos momentos políticos muy específicos, que realmente, pues, lo que mueve a todo periodista, que es la curiosidad de encontrar cuestiones irregulares, temas de corrupción, en fin, parece muy inducido. No es casual, pues, que esta investigación de Anabel, pues, llegué en nado sincronizado junto con otras dos investigaciones publicadas en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que si hubiera elementos para juzgar a este gobierno por eso que han planteado estos reportajes, pues desde hace ya 3 años o cuánto le echas de que ya no habría este gobierno probablemente, ¿no? Es decir, no contaría ni con la legitimidad ni con la aprobación y no tendrían cara, yo creo que ninguno de los funcionarios, empezando por el presidente, para pararse frente a la gente todos los días. Creo que con todo el dinero que se ha invertido en tantas plataformas para investigar al presidente, a su familia y sus nexos con todo aquello que pudiera sonar irregular, si no lo han encontrado ya a unas horas de que políticamente el presidente se retire de su cargo, pues bueno, es que creo que no, ya para qué le hacen, ¿no? Ahora, bueno, pues sin duda estos reportajes y estos temas venden. Estábamos ahorita todos picadísimos viendo esta conversación y al final, pues qué bueno que Anabel esté segura de sus fuentes y de su trabajo y que nos lo vaya a dar a conocer cuando ella quiera, pero me parece que es un tema, pues, que no debería responder a la agenda de
de cada periodista en términos de cuándo vas a publicar tu libro, cuándo vas a dar tu exclusiva, es un tema que si tiene sustento, el sustento que dice, pues es un tema trascendental para el futuro del país, sobre todo porque pues vamos a continuar, pues en teoría, con este mismo proyecto de país, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que va más allá de la intensidad del fútbol, de la pasión que les ganó en este momento, la pasión periodística, mi querido Julio. Fue un tirititito lo que vivimos aquí, pero bueno, nos echamos un tiro. Se armó la cámara, la cámara húngara. La cámara húngara, claro. Bien. Ana Francis, bueno, antes de todo, déjenme decirles a quienes nos están siguiendo que terminando esta mesa del Más Allá tendremos una entrevista con Mauricio Soto Caballero, que es la otra persona que ha sido acusada en esta investigación que quedó suspendida en Estados Unidos o cerrada, y vamos a platicar con él a ver qué es lo que dijo en Estados Unidos, si él realmente trianguló, participó en entrega de esos millones de dólares. ¿Cuál es la circunstancia? Lo platicaremos después de la mesa con Mauricio Soto, que es el personaje del que tanto me insistía también Anabel Hernández. Yo le decía, estoy buscando esa entrevista, estamos en ella. Bueno, la tendremos después de esta mesa del Más Allá. Sí, Horacio. No, rápidamente, tú tienes la culpa porque no lo entrevistaste hasta ahorita, que es las, sí, son las 2 de la tarde con 16 minutos. Tú tienes la culpa, no lo has entrevistado, así que es tu error. Era al revés, Julio, era al revés. Es tu error. Sí. Lo dicho, bueno, sus manipulaciones suyas del... Sí. Oye, Ana Francis, el momento en el que estamos viviendo, ¿qué presagia todo esto? Hemos visto también, hoy el presidente de la República decía que no veía, digamos, implicaciones de crímenes políticos, algo así estaba mencionando hoy en la mañanera, y bueno, ayer asesinaron a un candidato a precandidato a presidente municipal por el Verde en Mascota, en Jalisco, incendiaron el auto de una periodista en Tijuana, que acusa a la presidenta municipal morenista de Tijuana, que está en controversia política con la gobernadora morenista de Baja California. En fin, tiempos complicados los que se están viviendo ya, Ana Francis. Sí, tiempos complicados. ¿Tú te acordarás de alguna entrevista que dio Tatiana Cloutier hace un par de años, cuando todavía no sabíamos quién iba a ser la candidata a la presidencia, y que la verdad es que estaban los números muy cerrados? Es decir, no, todavía Claudia Sheinbaum no pintaba como la clarísima ganadora. Y Tatiana hablaba de las pasiones, ¿no? De las pasiones internas de Morena. Y me acuerdo que le preguntaron, ¿pero a qué te refieres con las pasiones? Y yo digo, pues pasiones, hay pasiones, ¿no? Entonces, hay pasiones, Julián. Y no podemos negar que Morena son muchos Morenas. De entrada, cada estado tiene su propia lógica, tiene su propio movimiento, sus propios... O sea, el gran aglutinador ha sido Andrés Manuel. La gran aglutinadora está siendo Claudia, por eso tanto recorrido, tanta visita, etcétera. Pero pues cada estado tiene sus historias y sus propias lógicas, no solamente dentro de Morena, sino de todo lo demás. Cada estado tiene sus formas políticas. Hay unos que dices que feo se llevan, pues, ¿no? Y cada estado pues va construyendo su propio proceso democrático, pues, ¿no? Entonces, no en todos lados las cosas son tan pacíficas, ni tan habladas, ni etcétera. Y además, pues, candidaturas no hay para todo mundo. Hay muchísima gente que tiene mucho tiempo de militancia, que, en fin, que tiene muchos méritos, etcétera, pero los números no le dan. Yo sí pensaría, es decir, yo confío en la Comisión Nacional de Encuestas, y sí pensaría que la mayor parte de estas decisiones están siendo, si la encuesta está siendo el mayor factor de decisión. Pero tenemos un estado de violencia en el país que ha venido bajando, pero es y existe. Y además, Julio, pues el factor que luego nadie habla, que es la llegada masiva de las mujeres al poder, y eso genera un chicotazo machín bien agresivo, pues, bien agresivo. El patriarcado sigue bollante y de buenas, pues, ¿sí? Entonces, sí, ojalá veamos un proceso electoral con menos muertos que el del 2018, que creo que el del 2018 fue el más violento de la historia, o de los más violentos de la historia.
No creo que vayamos a ver un proceso electoral sin asesinatos, la verdad es que lo dudo mucho, aunque sí me parece que es muy probable que pues, se desplieguen una buena cantidad de operativos en zonas álgidas, etcétera, en donde la Guardia Nacional cuide, pues, ¿no? Sí, en el Estado de México, en ciertos lugares en donde no pensábamos que íbamos a tener bronca, tuvo que llegar la Guardia Nacional, porque ahí venían los bandidos a querer quemar las urnas. Pues sí, Julio, se está poniendo color de hormiga. Y luego, por otro lado, pues la oposición no tiene nada que hacer, más que joder. Nada que hacer, sí. Porque de hacer gobierno no están haciendo nada. Horacio, ¿qué opinas? ¿Se pone la cosa color de hormiga? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con las propias decisiones de Morena, que ya hoy dio a conocer una lista de candidaturas al Senado? Incluye a Félix Salgado Macedonio para nuevamente ser senador por Guerrero, donde gobierna Evelyn Salgado. Y por otra parte, incluyen ya a Ernestina Godoy en la fórmula para la Ciudad de México, con Omar García Harfuch en primer lugar. En fin, van varios nombramientos ahí. ¿Qué opinas de toda esa circunstancia, Horacio? Mira, se va a poner como podemos suponer todos, con el sentido común que nos da el proceder de la oposición, pero también con el sentido común que dice muy bien López Obrador, que hasta hoy la oposición se ha portado muy bien porque no ha habido violencia, no ha habido en este caso, no han habido agresiones, manotazos ni asesinatos, que ya se están viendo, obviamente que se vieron durante todo el sexenio, pero dijéramos de una manera no generalizada, obviamente porque no hay represión por parte del gobierno, y obviamente porque la oposición sabe perfectamente que todas sus vociferantes calumnias y mentiras son eso. Ellos lo saben muy bien, no se hacen tontos, ¿no? Por eso también los empresarios no han sacado su dinero de México, por eso también Slim está con las manos así de agradecimiento de que pues, su fortuna aumentó tanto, por eso Salinas Pliego está vociferando, pero no toma acciones, no hay acciones de más que verbales, pues, ¿no? Y mientras sea verbal todo, pues, aguantas vara, ¿no? Te pones un paraguas así para no recibir los escupitajos o simplemente no te metes a las redes. Pero ya cuando empiezan a ver este tipo de cosas o magnicidios o lo que sea, ¿no? Porque la misma Xochitl con su gira a Estados Unidos, obviamente, digo, los dos minutitos que le dieron ayer en Univisión y las protestas que ha habido también de migrantes allá, ¿no? El descontento que hay de migrantes hacia esta visita de Xochitl Gálvez, porque obviamente la mayoría de los migrantes reconocen a López Obrador como el presidente legítimo y muy querido y que ha propiciado una situación mucho mejor para sus familiares, por lo que ellos se fueron a Estados Unidos, porque el gobierno o los gobiernos anteriores no lo propiciaban. Entonces, pues uno ve que la popularidad, todo ese porcentaje que tiene Morena en pro en las elecciones que vienen, ¿no? En las encuestas, etcétera, etcétera, vemos que todo va encauzado a lo que quiere la oposición, obviamente, es ya no a Xochitl Gálvez, que para mí es un simple títere de Claudio X González y de los líderes de los partidos de oposición, para tener un parapeto para presidenta, porque saben muy bien que Xochitl Gálvez ni tiene el perfil, ni lo quiere hacer, ni va a ser presidenta, ¿no? Pero quieren obviamente detener el plan C, quieren obviamente tener las cámaras en su poder para seguir boicoteando o para no permitir las reformas que propone López Obrador, que van realmente otra vez, no a volver al México de los 60, como ellos dicen, sino realmente a darle al Estado mexicano su preponderancia en la cuestión económica, en la cuestión educativa, en la cuestión social, etcétera, etcétera. Lo cual me parece muy bien, pero ellos no lo ven así porque hay un puñito de gente que está perdiendo mucho y están perdiendo muchas prebendas en cuanto a las medicinas, en cuanto al comercio de medicinas, en cuanto a pues todo, ¿no? Pero los más importantes, que son los ricos, 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 verdaderamente ricos, no están perdiendo nada, al contrario, sigue habiendo una inversión impresionante en México, sigue habiendo muy buena economía. El narco mismo, yo supongo también que está a la expectativa de qué va a pasar, pero pues obviamente el narco es una industria, como lo es una industria que propicia Estados Unidos y que está coludida hasta la médula, instituciones como la DEA, como lo sabemos, como es, o sea,
las industrias armamentistas allá, las de armas, los fabricantes de armas allá en Estados Unidos, el mismo consumo de Estados Unidos, es un círculo virtuoso, dijéramos, económico, subrepticio y totalmente ilegal, pero que si no empieza Estados Unidos por disminuir el narco, por disminuir las adicciones, obviamente nunca va a pasar nada. Pero yo creo que todo este país sigue siendo muy funcional en ese sentido. No es funcional para los que hacen ese ruido enorme. Mientras esas personas no empiecen a querer a convencer, por ejemplo, al ejército a dar un golpe de Estado o al poder judicial a hacer todavía más ruido y más injusto de lo que ha sido hasta ahora con López Obrador. Y mientras también, bueno, todo eso es funcional hasta ahorita. Ahora, ¿qué haría yo si fuera López Obrador? Y en la cuestión judicial, por ejemplo, yo lo que haría sería hacer el cedillazo, ¿no? Un cedillazo así del tamaño de lo que hizo el expresidente con la corte, pero no lo va a hacer porque no es un dictador. Él no es un dictador y no quiere pasar a la historia como un dictador. Él tiene la facultad, pero no lo va a hacer. Entonces, mientras no lo haga, el Poder Judicial va a seguir haciendo de las suyas. Todo es funcional. Pero cuando se vuelva disfuncional es cuando empieza el ejército a meterse a querer hacer un golpe de Estado. Y es a eso a lo que ni ellos se atreven, ¿eh? Porque ellos perderían más de lo que ganan. Bien, Horacio. Oye, Horacio, pero tú sí serías un dictador, Horacio. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque dices que tú sí lo harías. Tú sí, ah, no, yo sí lo haría. Oye, es que, ¿cómo? ¿Qué han hecho los ministros por este país? Joderlo, a más no poder trabajar por unos cuantos. ¿Qué es lo que hizo ¿cómo se llama? En online es el otro, con lo de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, ayer apenas, dices, no es posible, ¿cómo no ven de veras que este país es de todos, no nada más de unos cuantos, pues, ¿no? ¿Cómo le va a usted, don Fernando Rivera Calderón, con esta dictadura? ¿Cuáles son los signos que usted reporta? ¿Qué nos diría para un organismo internacional que lo estuviéramos entrevistando, que nos narrara la terrible tragedia en la que vive con esta dictadura? No, bueno, pues como podrás ver, como puedes ver, mi querido Julio, te reporto desde esta dictadura, sí, donde vemos un montón de automóviles nuevos, pero no son nuevos, están disfrazados, que vienen circulando acá por el circuito interior, por Río Churubusco, un río que esta 4T convirtió, llenó de concreto. Mira, ya no hay río, mató a los animalitos, a las cebras, a las jirafas. Ahora mejor las tiene la hija de Han Ron que nosotros en esta ciudad que estaba llena de jirafas, como todos saben, en tiempos de los aztecas. Sufro mucha represión, Julio, pero yo igual que el Monero Calderón y que Claudio X, me siento en la resistance. Seguimos luchando y resistiendo contra este régimen que no nos deja opinar nada. Ya ves, Carlitos Loret casi no se le oye. Doña Beatriz Pajés casi no se oye lo que dicen a las RAC y todos ellos. Nunca nos enteramos de lo que dice Xochitl. Ya no digamos de Álvarez Maínez, que ya ahí sí ya hemos quedado que sí hay un cerco informativo muy gacho. Pero pues sufriendo. Autocerco. Autocerco de Maínez, sí. El autocerco de Maínez. Y bueno, y aparte, pues estresado viendo tu programa. Yo digo, bueno, ya que sigue, mañana va a tener Julio a San Juana y a... ¿A quién? O sea, ¿qué sigue en esto, Julio? Me vas a matar de los nervios. Híjole, bueno. Ana Francis. No andes mentando nombres si le vaya a ocurrir al señor Cállate tus ojos. Ana Francis, fuerte, duro lo que ha dicho San Juana Martínez, que fue directora de Notimex, que dice que si diera a conocer las pruebas que le piden, una candidata podría caer, y acusa de corrupto y de manipulador al coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, y al menos el audio que ella da a conocer es un audio terrible de una confabulación desde el poder para acciones contra un sindicato. ¿Qué opinas, Ana Francis? Híjole, pues me pasa un poco lo mismo con San Juana desde hace muchos años, la verdad. Y que Diosito me bendiga con estas cosas que estoy diciendo, porque a mí me da miedo, pues, ¿no? Pero lo cierto es que hace mucho que le dejé de creer a San Juana. Y hace mucho, antes de que entrara Notimex, la verdad. Desde hace muchísimo que dije, ay, eso que dijo ya no es verdad. Ya son inferencias, ya está cruzando la raya para el otro lado, pues, ¿no? Entonces, pues, desde ahí, Julio, ahora sí que, pues, si tiene pruebas, que las presente. Y el problema también de la inteligencia artificial es que
Pues ahorita puedo hacer un audio en donde tú estés cantando todas las de Timbiriche perfectamente, Julio, y que te las sepas bien. Entonces, sí. Ahora, no ha salido Jesús a desmentir nada, no ha salido Jesús a dar alguna declaración, no sé. Lo que sí me llama la atención, y eso sería lo interesante, creo, es pensar por qué San Juan está haciendo esto. Es decir, que pachó, ¿no? O sea, como que decir, ya la compraron, me suena una solución muy fácil, ¿me explico? ¿Qué pasó? ¿No? Se enojó tantísimo porque iba a tener un espacio de poder que ya no tuvo. ¿Y o qué? Pues, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, bien. Horacio, sucede con frecuencia, y de eso verdaderamente doy testimonio, de que cuando se advierten los ribetes de oportunismo, de antecedentes negativos y comportamiento negativo de personajes que están muy protegidos en cierto momento por la narrativa 4T, por llamarla así, le acusan al periodista de ser un traidor, un mentiroso, un chayotero, un engañador, porque hay una etapa en la cual la gente quiere defender y quiere ver las cosas como quiere creerla y que no le afecten su bandera política. Lo de San Juana Martínez ha sido señalado con frecuencia desde su origen, dice Ana Francis, desde hace tiempo. Yo diría también desde un principio, yo comencé a señalar cosas y ¡bah! Se me venía la cascada, pero terrible, de críticas, de señalamientos adversos. ¿Por qué, Horacio, crees que se dé esa circunstancia en la cual seguidores de una causa de izquierda que está caracterizada por la crítica y la autocrítica, por el debate, cierran los ojos y no quieren ver evidencias de lo que luego crucifican cuando antes lo habían elevado a nichos que no le correspondían, Horacio? Bueno, porque es una condición humana también, y sobre todo el pueblo mexicano se ha vuelto muy receptivo últimamente desde este sexenio, ¿no? Si hay algo que debemos ponderar todos los ciudadanos mexicanos de este gobierno, ha sido que nos empezó a propiciar el interés por la política, por los el poder judicial de quienes eran los ministros, etcétera, etcétera. Eso, como hay una mañanera que dicta toda la agenda nacional, y aparte es un pararrayos para toda la desinformación de los periodistas que sí son mercenarios, que sí sabemos que eran chayoteros y se han vuelto, o sea, siempre fueron mercenarios, perdieron esos privilegios y se coludieron también con gente como Roberto Madrazo, que obviamente perdió mucho con la cuestión de las medicinas, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, esta permeabilidad ya de la política y de todo el signo, de todo lo que nos interesa al pueblo mexicano, por mucho que haya mucha gente que diga que no le interesa la política porque, pues no, porque la política va o tiene influencia desde lo que comes hasta cómo vives, hasta todo, 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 hasta el mismo si hay agua o no, tiene que ver la política. Entonces ya la gente ya no nos estamos chupando el dedo a raíz de Ocupa Wall Street y de todas las cuestiones de las crisis que nos hemos enterado, y a raíz de que tenemos un gobierno de izquierda que nos deja hablar, ya somos, y que nos deja pensar y que nos deja realmente tener una cancha muy amplia para tener un criterio, ya sabemos de qué lado más cala la iguana. Entonces, el hecho de que haya una mañanera, el hecho de que haya una agenda nacional, el hecho de que esté todo el mundo político y el mundo dentro de la política y dentro de su influencia en la sociedad, ha hecho que todo esto permee a los ciudadanos y que estemos ya realmente dentro de cada quien de nuestras trincheras, por lo menos, externando opiniones, poniendo, si oímos lo que queremos oír, ¿no? Sobre todo cuando lo dice el presidente, porque es un personaje que tiene un 75% o más de aprobación, y toda la gente que ve y oye la mañanera, está la mayoría de la gente que creemos en el presidente, estamos deseando que todo eso que diga, o estamos pensando, estamos asumiendo que todo esto, pues es verdad, que no nada más son sus números, no son sus datos, sino los datos del INEGI, los datos de bla, 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 de las opinadoras, de las encuestas. Entonces,
Yo creo que ahí cada quien oye lo que le conviene oír, lo que quiere oír, pero vemos un país que está funcional, otra vez lo mismo, México sigue funcionando, México sigue muy funcional y más abierto que en los sexenios anteriores. Entonces eso hace que en un momento dado quien vaya a gobernar, lancen las listas y estemos o no de acuerdo. Yo no estoy nada de acuerdo en muchas de las cosas que están pasando en Morena o de las mismas cosas que dice el presidente cuando cada semana o cada mes dice es que Gertz es un buen hombre y está trabajando bien. Pues no, se le están cayendo todos los casos a Gertz, ¿no? Y a la fiscalía, o en la mayoría de los casos, dices, bueno, ¿hasta cuándo va a cambiar esto, no? Pero bueno, ya estamos en el ocaso de un sexenio que ha dejado mucho, pero que también deja una gran deuda por todo lo que le tocó resarcir, y no es posible resarcir en 6 años, nada más. Entonces, pues cada quien oye lo que quiere oír y cada quien lo interioriza. ¿Dónde se van a ver los resultados? Pues en las urnas, nada más. Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, yo tengo la duda de si todo este viaje que estás haciendo, que dices que es a un destino ignoto, ¿no estarás yendo a acompañar a Xóchitl Gálvez a Estados Unidos para sus conferencias de prensa? Espérate, Fernando, no te vendas así, Fernando, Fernando, por favor. No. Has tenido una buena carrera, espérate. ¿Cómo has visto las mañaneras rosas y ahora la visita a Estados Unidos? Digo, yo no sé hacia dónde vas realmente, Fernando. Mira, la verdad es que sí les hace falta gente creativa, gente propositiva, gente que no caiga en los mismos vicios y sobre todo que no quieran vender a una persona como si fuera un detergente, que es, me parece que el vicio mayor de quienes quieren vendernos a Xóchitl Gálvez como un producto. No, fíjate que no ando en Nueva York, ando acá en Chilangolandia y voy camino a ver a mi madre porque es su cumpleaños y como buen hijo voy a rendirle tributo a mi jefecita santa. Entonces, bueno, por eso es este recorrido, no voy siguiendo el camino amarillo para llegar a ver al Mago de Oz, ni mucho menos, y menos a la señora Xóchitl, que créeme que no me dan ganas ni de encontrármela en la calle, ni que me toque a mi casa un día para quererse quedar ahí o que le invite a cenar. Prefiero invitar a otros personajes. Ahora, estuvo muy bonito, perdón que me regrese, pero ahora que Horacio hablaba del ocaso del sexenio, no sé por qué pensé inmediatamente en Pedro Ferriz, en Javier Lozano, esos sí son los locazos del sexenio, y vaya que este sexenio ha sido pródigo en generar enfermedades mentales a algunos periodistas, mi querido Julio. Vaya, vaya. Oye, Fernando, antes de que sigas caminando. El locazo del sexenio. El locazo. Oye, eso puede tener varias acepciones, la verdad. Varias acepciones, el locazo. Oye, Fernando, ahora que vas caminando por ahí, hay esos juegos en los que dicen no se vale invocar la muerte, es decir, no puedes decir que no. Si tuvieras que votar entre Xóchitl y Álvarez Maínez, ¿por quién votarías? No, pues por Álvarez Maínez, totalmente. Sí. Porque me gusta estar con los caídos, con los vencidos, siento empatía natural por los desfavorecidos, y este pobre hombre, pues sí, no le ha favorecido nada. Y eso que, pues es el candidato único de Movimiento Infrahumano, imagínate si le fuera peor. Imagínate nada más. Ana Francis, ¿qué recomendaciones para quienes nos ven en este mundo tan complicado y tan tenso y tan conflictivo? ¿Cómo conservar la calma sin morir en el intento? Yo creo que el gran reto, Julio, es como en el poliamor. Ándale. Una de las cosas que yo aprendí en el poliamor fue a que no hay respuestas simples y que hay que abandonar los lugares comunes. Y eso puede ser bien doloroso y bien difícil. Es decir, el lugar común es, sí, te amo, fin. La respuesta complicada es, me gustas mucho, pero no sé si te quiero, te estoy conociendo. Pero eso no sale en ninguna película romántica, eso no podrías ponerlo en una tarjeta del 14 de febrero. Pero esa es probablemente la verdad. O, sí, me gustas y me gustan otras 3 personas. Y eso no lo puedes poner en un lugar común, pero probablemente es la verdad. Entonces, probablemente la verdad es que este es un sexenio lleno de contradicciones, lleno de claroscuros. El movimiento que encabeza López Obrador, si bien me parece que López Obrador es un gran personaje, y un personaje que nos vamos a seguir, que lo vamos a seguir analizando con el paso de los años por muchas razones, y que le veo muchos más claros que oscuros, tiene sus oscuros.
y que también es cierto que este es un sexenio en donde hemos desvelado un montón de cosas que no sabíamos. Entonces, pues no es un partido de fútbol, no es ganar 3-0, y ni siquiera, o sea, ayer justamente platicaba yo con alguien que decía, yo le decía, no está bien que un solo grupo tenga todo el poder. En este momento, me parece que lo menos peligroso para el país es que este grupo tenga la mayor cantidad de poder posible, porque el otro grupo está infame, porque el otro grupo es muy criminal, pues, ¿no? Pero no podemos decir que dentro de este grupo no haya criminales, y eso es complejo, y la militancia probablemente le caiga ya muy mal por decir esto. Bueno, no, la militancia no, porque la militancia lo sabe, pero a los fans probablemente les caiga ya muy mal por eso, pero no, o sea, ¿me explico? Entonces, creo que lo que hay que hablar pues es la complejidad, porque si no, no se te dan las relaciones honestas ni con la política, ni con tus políticos, ni con la ciudadanía. Es decir, entre ciudadanos, me parece tenemos que abrazar la complejidad. Y ya una vez abrazando la complejidad, yo sí les diría, como en el poliamor, se pone bien sabroso. Oye, no, Francis, pero abrazar la complejidad, no sé si se va a comprar tanto como el método Zen de relajación de Anabel Hernández. Que es muy taquillero. El método de relajación de Anabel Hernández es: yo tengo la razón y tú no, y te callas. O sea, bueno, yo creo que eso le funciona. Ese es un método parecido al de mi hermana mayor. Nada más les cuento esta anécdota. Una vez estaba yo con mis hermanas, somos 5, yo les estaba diciendo: yo soy la menos necia de todas, porque son muy necias mis hermanas, la verdad, ¿no? Teníamos esta discusión de a ver quién era más necia de todas, y estaba muy estúpida la discusión y muy divertida. Y mi hermana mayor dijo: yo no es que sea necia, es que tengo la razón. Sí, pues sí, y ahí se acabó todo. Se acabó todo, perdón, Fernando, te interrumpí. No, yo nada más me metí de... Continúe. En el método de relajación, no, estabas en el método de relajación, lo necesito. Sí. Y señalar las equivocaciones de los demás es muy sanador, porque no ves las tuyas, entonces nada más dices: Julio, te equivocas, Ana, te equivocas, Horacio... Se equivoca, pero uno no se equivoca, y eso está padre, es raro, es tan difícil, sí. Es tan difícil como lo que tú planteas, Ana, pero en el lado así ya de la ciencia fricción. Oye, Horacio, ¿qué opinas de esa necedad en la política y el fanatismo? ¿Qué tanto necesitamos desfanatizar y abrir el camino al diálogo de interacción verdadera, Horacio? Bueno, cuando tú crees en una verdad que es comprobable, sólida, que se ha establecido como una verdad en la política para beneficiar a un país, para hacer que un país progrese, para hacer que un país tan rico como México progrese y tenga otro paradigma del que tuvimos hasta hace 6 años, que fue verdaderamente, si no desastroso para todo el país, sí para la mayoría, pues, ¿no? O sea, una fábrica de pobres, una fábrica de corrupción institucionalizada, una fábrica de pésima educación, una fábrica de manipulación y de un pueblo vencido por las cadenas comerciales de televisión con los paradigmas de educación y de devaluación hacia el pueblo mexicano, muy subrepticiamente, muy subliminalmente, sí, pero que hicieron que el pueblo mexicano estuviera devaluado, no creyendo en ellos mismos o en nosotros mismos, no creyendo en la política, no creyendo en la verdadera esencia del ser humano, que es precisamente, ahora sí que este budismo zen que todos debemos llevar adentro, que es precisamente el amor propio, desde el amor propio, empezando por eso, que no te inculcaron desde niño, ¿no? En nuestras generaciones, hasta el amor al prójimo. Y eso es lo que finalmente, en cada discurso, en cada salida de esta verdad, que es muy obradorista, pero que es muy cristiana, pero que es muy budista, pero que es muy humana cuando estás bien con tu conciencia, no persigues nada más tu propio beneficio, tu propio bien material con eso, pues ya estás del otro lado, y es lo que la mayoría de los políticos, pues no ven, ¿no? O sea, no ven, sean morenistas, o sean, mira, lo vemos a cada rato en Morena también, y lo vemos con todos los políticos que no están ahí más que por la única convicción de que el poder les va a dar dinero, y el dinero que les da el poder lo van a poder, o sea, en un momento dado, hacer el bien para ellos y para su entorno. Y ese beneficio único individualista no te va a llevar a ningún lado, porque ni te va a multiplicar el dinero, ni te va a dar la salud, ni te va a dar la felicidad. Entonces, yo soy proclive a creer que la política es un noble oficio, como dice López Obrador, sí, pero es un noble oficio cuando tú le das esa nobleza
a la política, cuando finalmente vas a buscar solamente denostar a los demás, mentir, no tener ningún proyecto y llevar y considerar a México como el papelito famoso de Marco Cortés que se sacó del pantalón, demostrando de que México es un botín o de que un estado es un motín, ergo México está considerado como un motín para como un botín, perdón, para los para los políticos, pues obviamente no vamos a creer en ellos, ¿no? Y ellos lo saben muy bien, ¿no? Y yo creo que también los mismos empresarios tienen que entender, que tienen que saber que mientras más se multiplique su fortuna, mientras más lana tengan, no es que vayan a ser más repudiados por el pueblo, por ese dinero que están haciendo. Bien habidamente sí, pero pues por negocios de monopolización o por negocios donde les permiten monopolizar o como la banca también, ¿no? Desde tener tanto dinero. No es eso, es que ese dinero no les va a dar más felicidad, ni les va a dar más salud, ¿no? Pues hay muchos, digo, empresarios que ya se murieron, ¿no? Muchos líderes, grandes líderes que murieron y murieron ricos y millonarios. Pues mire, Steve Jobs mismo, ¿no? O sea, murió millonario y ¿qué? O sea, lo que necesita entender el ser humano ya a partir de otro paradigma nuevo es que el dinero a manos llenas no te sirve para nadie. Cuando tienes tanto y demasiado, empiezas a hacer el bien en cuestión educativa, social, artística, cultural, y a repartir ese dinero. Si así fueran todos los ricos del mundo, pues no habría tantos ricos tan ricos en este planeta, y el planeta estaría mejor. Bien. Fernando Rivera, ¿quieres decir algo, Ana? No. Sí, es que creo que, sí. O sea, una cosa que me gustaría acotar es que quizás el oficio de la política, que bien puede ser un noble oficio, pues también es cierto que es el oficio que tiene a disposición los botones que mueven un montón de cosas. Pero en realidad, personas hijas de su fregado padre hay por todos lados, pues, ¿no? Personas ratas hay en cualquier oficio, pues, ¿no? Personas mala onda hay en cualquier oficio. Ahí tienes a Fernando Rivera Calderón, por ejemplo. Entonces, perdón, es bien. Inevitable. Entonces, lo cierto es que quizás habría que repensar en mucho la configuración de la política y repensar, o sea, cuántos seres humanos son tan extraordinarios como para tener, voy a poner este ejemplo, como para tener a sus pies los miles de millones de pesos del presupuesto y transitar sin mancharse. En estos momentos yo conozco a uno, que es López Obrador, puesto, me parece que es una persona extraordinaria. Y hay algunas personas que son extraordinarias. Pero de pronto el poder es demasiado poderoso, permítanme la expresión de esta manera. Eso es tan importante como ir construyendo las democracias como más, pues, más entre todos, ¿no? Fernando, yo escribí el otro día que a lo largo del tiempo que he ido viendo la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, he visto que en momentos críticos suele lanzarse hacia adelante y no atejonarse, no enconcharse. Y que justamente en esos momentos muy críticos es donde surge la mayor fuerza como líder de López Obrador, que jala mucho a su base social y que es capaz de darle vuelcos que sus adversarios suelen no calcular porque creen que no se va a aventar el tiro de ponerse al frente de una contienda muy fuerte. Hablo del caso específico de Estados Unidos con esta, pues lo que pareciera ser una maniobra desde poderes de Estados Unidos y de órganos de Estados Unidos, y López Obrador dice que lo pruebe y que el gobierno de Estados Unidos se disculpe. ¿Y cómo me voy a sentar con Joe Biden a dialogar si él está permitiendo que órganos del gobierno de Estados Unidos digan todo esto? Y luego recibe al embajador de China en México. ¿Cómo ves ese lanzarse hacia adelante de López Obrador? Y si les puede salir el tiro por la culata con este asunto de las acusaciones del financiamiento 2006 a su campaña presidencial. Pues a mí me encanta la postura política exterior que tiene, porque además veníamos de muchos sexenios de ver pues una política exterior francamente patética, sumisa, lambiscona, ¿no? Y además, pues donde siempre recordemos esos espantosos episodios con Peña Nieto, que no podía ni darle la mano bien a Trudeau y a Obama, es decir, muchas vergüenzas en ese sentido. Y a mí sí me da gusto, porque tampoco es que el gobierno de Estados Unidos esté en la situación de estar dando lecciones ni de política ni de moral. Y si bien el presidente siempre se ha referido bien al presidente Biden, también es cierto que lleva una larga temporada tirándole durísimo al gobierno de Estados Unidos en general
ya no digamos a entidades como la DEA y estos otros organismos que también se han vuelto muy poderosos. Entonces a mí me gusta esta postura del presidente. Siento que pues que no, que por más que le armen estos golpes mediáticos en Estados Unidos, y que para muchos periodistas en México, pues lo que diga la prensa de Estados Unidos es Vox Dei, pues me gusta esta actitud. Hace poco que estuvo Jorge Ramos con él, recordarán la respuesta que le da cuando Jorge le dice, bueno, pero lo que estamos viviendo en México es una catástrofe, usó un adjetivo de este tipo, y le dice, perdón, catástrofe la que están viviendo allá en Estados Unidos, ¿no? Con el consumo de drogas y con todas estas situaciones que cualquiera que vaya allá, por mucho que admire a los gringos, pues no podrá dejar de notar pues esta invasión ya de los zombies de encadenados al fentanilo o cualquier otro tipo de sustancia. Entonces, yo lo celebro. Me interesaría saber a dónde va a ir la política exterior pasada esta oportunidad de López Obrador, pero lo disfruto porque no dejo de recordar los mejores momentos de Rocky Balboa cuando dice, no se trata de cuántos golpes da, sino cuántos puedes aguantar, ¿no? Uh-huh. Y creo que López Obrador es un maestro en ese arte de aguantar los trancazos, y no solo eso, sino de convertir esa fuerza que va dedicada a ofenderlo, a agredirlo, a denostarlo, como el señor Miyagi en el Karate Kid, pues convierte que ese golpe regrese al agresor, al exhibirlo, al reírse de él, y en ese sentido, pues tiene la cualidad del muñequito cabezón que enseñó la otra vez en la mañanera, ¿no? Que tiene una gran capacidad de esquivar los trancazos. Bien, estamos ya en la parte final del programa, Ana Francis. Hay por ahí unas conversaciones pendientes, y no hablo de las conversaciones que tenemos aquí. ¿Quieres en este postrecito, en esta parte final, decirnos? Primero déjame hacer yo también mi propio comercial. Recuerden que terminando esta mesa tenemos la entrevista con Mauricio Soto Caballero, que es el otro involucrado, según la investigación publicada, en el asunto de la presunta entrega de dinero a la campaña de López Obrador en 2006. Es una entrevista, terminando esta mesa, a fondo sobre este tema. Y tenemos el domingo a las 8 de la noche, Domingueros con Alex Fernanda, con Luis Salas y con Isaac Rosales, la visión joven, otra visión de lo que está pasando en la política. Estuvo bien bonito ese programa, y me encanta oír a estos jóvenes que trabajan contigo, de veras, y que les des chance, la verdad, a expresarse, son la neta del planeta. Pues van a estar el domingo a las 8 de la noche. ¿Pero qué tenemos de conversaciones, Ana Francis? Ah, pues los sábados a las 8 de la noche, cada 15 días, Julio, vamos a tener conversaciones desde la clase media. El programa que estaba usted esperando para ver qué hace con su alma clase mediera, si se conflictúa sobre su conciencia de clase, si se va de shopping al centro comercial, o mejor se va de vacaciones, si se pone a ver el TikTok, si lee un poquito de Nietzsche, si pasea por Coyoacán, en fin, ¿qué va a hacer usted con su ser de clase media? Que ahí va a estar. Entonces, así que, y la madrina invitada, bueno, Sabina Berman, la verdad es que la conversación estuvo súper buena. Se les va a suplicar que me tengan paciencia, que voy empezando. El programa va a estar cada vez mejor, pero se les invita a que lo vean, a que comenten y así. Muy bien. Los sábados, cada 15 días, cada 2 semanas, los sábados, 8 de la noche, en el canal Astillero, estas conversaciones que van a estar muy interesantes con Ana Francis, sus invitados, sondeos, estadísticas, datos, va a estar muy interesante. A las 8 de la noche de este sábado y luego en 2 semanas después. Gracias, Ana Francis. Muchas gracias. Horacio, postrecito, por favor. Pues mira, nada más para acabar con la idea que estaba poniendo Fer en la cuestión del manejo de la política internacional de López Obrador. Ayer oí decir a Xochitl Gálvez que le recomendaba a López Obrador, o más bien que ella iba a salir más del país y hacer más relaciones internacionales que López Obrador, que no salía de México, que prácticamente había hecho pues muy mal las relaciones internacionales, cuando tenemos realmente el presidente que mejor ha manejado la relación y más dignamente con Estados Unidos, y el presidente que no ha hecho el ridículo como hizo Peña Nieto cuando fue con la reina de Inglaterra, que se platicaba más o era más escándalo
ver el vestido de la gaviota, que toda la parafernalia y todo el boato con el que viajaban estos desgraciados imberbes gobernantes que no tenían nada que hacer, pero ahí se iban a codear con la realeza inglesa o con cualquier otro gobernante, y que de veras nos dejaban, ellos muy bien, porque pues iban de compras y iban a codearse con la alta sociedad, a la cual no van a pertenecer nunca, porque para mí la alta sociedad es la sociedad de la clase media o la clase proletaria, el proletariado mundial. Esa es la alta sociedad, la gran sociedad. Todos los demás son parásitos que viven de los impuestos, de los tributos, de los ciudadanos. Pero pues esa es la política exterior como la ha manejado muy bien López Obrador, con este signo del embajador chino también, que dices, órale, ahí vamos, a López Obrador no se deja, y es uno de los representantes de veras más dignos que hemos tenido en la cuestión del manejo de la diplomacia internacional, con todos sus queveres con lo de Palestina y con lo de Israel, que no estuvo con Sudáfrica en la cuestión de este juicio que pidió a Israel por el genocidio, pero sabe perfectamente muy bien cómo embonar y cómo no violar las leyes de México para en un momento dado, sí, obviamente condenar lo condenable, pero no manchar la cuestión de la política internacional de México, que es además en estos momentos bien delicada. Bien, Horacio. Con eso cierro. Fernando Rivera le toca la difícil tarea de dar su postrecito en un minuto con 30 segundos. Antes de que entre ¡córrele! Al mole familiar, díganos, ¡córrele! Por favor. Pues yo nada más espero, Julio, que en la próxima entrevista que hagas ya no te equivoques, por favor. Y, y no, los invito, voy a tener próximamente una especie de recital de poesía y música. Voy a presentar mi libro de poemas, La Música del Fuego, en el Foro del Tejedor, ahí en Álvaro Obregón, el próximo 17 de febrero. Un poco también para los amorosos, los que celebran el 14, el 15 y agarran ya todo el fin de semana. Bueno, pues están cordialmente invitados a que lo caigan. Y bueno, pues suerte, Julio, con esta empresa periodística que llevas y que a veces te saca algunos sobresaltos. Muy bien, bueno, pues estamos puestos en todo esto. Ana Francis Moore, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, los quiero, chicos, y nos vemos mañana en Conversaciones desde la clase. 8 de la noche, sábado. Muy bien. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Hasta luego, gracias. Nos vemos en YouTube también, Paco. Ahí les contesto a todos, porque ahora, oye, 12,000 en audiencia hoy. Súper bien, pues, Julio, felicidades. Y hoy les contesto a todos por YouTube, por favor, ahí, porque ya no me dio tiempo. Está el chat, pero candente. Y le mandamos los pleitos de Julio. Sí. Y felicitaciones a tu mamá, Fernando, de todo mundo le manda a felicitar a tu mamá. Ay, también, padre, Fernando, ¿eh? Sí, órale, va, sí, que sí. Va. Te amo, mi madre. Fernando, gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, muchas gracias a todos los que felicitan a mi madre, también luego me la saludan de otra manera, pero hoy puro amor y felicidades a Aida, mi madre, que seguramente está viendo la mesa del más allá. Adiós, señora Aida, muchas gracias, adiós, hasta luego, gracias. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 56 minutos, no se vaya porque recuerde que en unos minutos tenemos concertada la entrevista con Mauricio Soto Caballero, que es una de las personas que, según la investigación que han publicado tres medios al mismo tiempo sobre el tema de la presunta entrega de dinero a López Obrador en 2006 para su campaña presidencial, sería él y Nicolás Mollinedo quienes estarían en el centro de todo esto y supuestamente le entregaron el dinero y fue en la correa de transmisión el propio Mauricio Soto. De todo ello vamos a hablar en unos minutitos. Mientras tanto, no se vaya porque tenemos todavía más información y luego de la entrevista con Mauricio Soto tenemos, ya lo sabe, a María Hahnemann, a Jesús Taylor, a Aldo Sánchez en las recomendaciones de fin de semana. En esta ocasión no va a poder estar con nosotros Daniel Robles Haro porque anda malito de estas cosas de contagios y no va a poder estar con nosotros hoy. Le mandamos saludos, afecto, abrazo al gran Daniel Robles. Bueno, cuando me vayan avisando que ya esté Soto Caballero, vamos a ir adelante en todo esto. Así es que, bueno, no se vaya. Y vaya que el chat ha estado pero movidísimo, movidísimo, la mera verdad, con muchos comentarios y con muchos señalamientos, pues que bueno. Ahí vamos viendo lo que hay y lo que sucede. Bueno, antes de pasar a esta entrevista que le he mencionado, déjeme un poquito pasar con alguna otra información que tenemos.
Le decía, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch fueron designados por Morena como precandidatos al Senado de la República correspondientes a la capital del país. Leo la información de OEM Informex. Así lo informó a través de sus redes sociales Mario Delgado, donde presentó 7 fórmulas más a la Cámara Alta por los estados de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. Pues ahí están esos datos referentes a lo que hay. Tenemos la información en el portal de julioastillero.com, ahí lo puede usted encontrar, las fórmulas que han sido presentadas en esta ocasión. En Durango van para la reelección, van Gonzalo Yáñez, que es del PT, y Margarita Valdés. Para Guerrero, Félix Delgado Macedonio y la diputada Beatriz Mujica. En Morelos, Víctor Mercado y la diputada Juanita Guerra. En San Luis Potosí, Rita Rodríguez e Ignacio Segura. En Sinaloa, Imelda Castro y Enrique Insunza. En Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima y Ana Lidia Rivera. Bueno, pues vamos a seguir adelante y déjeme decirle que siendo pues ya virtualmente las 3 de la tarde, falta un minuto, pero vamos ya a esta entrevista con nuestro entrevistado de esta ocasión. Vamos a hablar sobre lo que le he comentado acerca de todos estos detalles de la presunta entrega de dinero a la campaña presidencial de 2006 de López Obrador. Mauricio Soto Caballero, empresario y político, está con nosotros. Mauricio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio. Gracias, Mauricio. Mauricio, según lo que se ha ido publicando en 3 medios, en 3 instancias periodísticas, habría sido un enlace, un camino para la entrega de dólares, millones de dólares para la campaña presidencial de 2006. ¿Eso es cierto o es falso? Rotundamente falso, Julio. Y déjame ir precisando información. De esas notas periodísticas que no sé qué intención lleven, ¿no? Yo creo que es un tema más político, obviamente para dañar la imagen de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez más. Pero bueno, pasan a perjudicar a Nico y a tu servidor. Yo estaba escuchando a Anabel hace ratito contigo y justo quería, sobre el tema de que saca una tarjeta de presentación y esa es su prueba, ¿no? En este caso, cuando dice que Nico y yo somos socios, yo te puedo llevar el acta constitutiva de esa empresa donde no aparece Nicolás, independientemente de que Nicolás es amigo y nos conocemos de hace tiempo y sí hemos hecho algunos negocios juntos y también formamos el partido que intentamos hacer. Entonces me hace un poco... El de movimiento ambientalista. Uh-huh. Exactamente. Entonces, cuando yo veo, y eso ya lo había yo leído en la nota de Anabel, que dije, oye, ¿por qué este dato es falso? Yo tengo el acta constitutiva y la puedo mostrar y te la puedo hacer llegar. Entonces dices, datos falsos, pues sí, ya de ahí puedes partir que todo lo demás puede ser también novela, ficción. Yo veo aquí que, no sé, los dos periodistas americanos, si algo tienen en especial los gringos es en hacer muy buenas películas de ficción y de espionaje, y creo que ahí les pasaron cierta información. No dudo que haya habido alguna investigación en la cual yo no participé. Y el personaje que utilizan, el tal Jennifer o Roberto López, pues puso el guión, una vez más, un guión hecho a base de mentiras, para lograr acuerdos que él, imagino, saca o consigue con ellos, ¿no? Fuiste detenido en Estados Unidos en el marco de una acción encubierta de la DEA en la cual supuestamente aceptaste participar en un tráfico de cocaína y luego te habrían detenido en tu hotel y te habrían puesto la oportunidad de seguir un proceso o aceptar colaborar. ¿Fuiste detenido y hubo tales cosas? Mentira, Julio. Yo incluso he hecho múltiples viajes a Estados Unidos y no he tenido ningún problema con la autoridad. O sea, me llama mucho la atención
que los tiempos que manejan de 2010 o 2011, pues gobernaba el presidente Felipe Calderón. ¿Tú crees que no hubiera tenido todos los recursos para investigarme también aquí en México? Yo he sido un empresario que llevo en esas oficinas, déjame decirte que sí puedo reconocer, sí son oficinas que fueron mías, yo estuve ahí desde el 2002 hasta el 2022. Las de Polanco. Las de Polanco, 20 años estuve ahí. Sí conocí a Emilio Dip. Emilio Dip, él también tenía un despacho ahí. Él es una persona, un empresario de Torreón y amigo de Pancho León. Y ellos se reunían varias veces, tenían reuniones ahí de negocios en la oficina. A veces yo también me incluía en esas reuniones. Pancho era ya candidato al senador y nuestras pláticas iban más en temas de cómo va la campaña, cómo, la campaña tanto del presidente como la de él como senador. Eran pláticas de ese tipo. Yo en 20 años en esa oficina pues he recibido a mucha gente, ¿no? Tanto empresarios como políticos. O sea, mi oficina sí fue mi oficina hasta el 2022 y conocí a Pancho León y conocí a Emilio Dip. De ahí en fuera todo lo que manejan, se me hace una película de espionaje, una película de fantasía, porque eso de yo ponerme un micrófono que amarrado al pecho, pegado, o eso de, mira, si hubiera sido cierto que yo hubiera recibido ese dinero, pues no lo recibo en mi oficina o en mi casa de entrada, ¿no? Entonces, creo que se manejan muchos datos, yo no sé si los periodistas les dieron alguna información y con eso pensaron que iban a ganar otro premio Pulitzer y fue más bien la ambición de crear esta fantasía o un golpe político al presidente Andrés Manuel. Uh-huh. Mauricio, ¿qué papel tenías tú en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006? En toda esta relatoría se habla de que eras un coordinador y que tenías pues un carácter digamos preponderante. ¿Tú tenías alguna función específica política? ¿Eras acompañante o compañero de trabajo de Nicolás Mollinedo? ¿Cuál era tu circunstancia? Qué bueno que me tocas ese punto. Incluso hoy el presidente dijo que negaba que yo era su jefe de campaña y nunca fui ni nunca he dicho yo no era su jefe de campaña. Yo efectivamente me coordinaba con Nicolás, que él era el coordinador de logística de la campaña, y yo me integré a su equipo. Y nuestras labores, pues, era precisamente estar en algunas giras. A mí me encargaban temas de, oye, hay que ver la hora de llegada, que los hoteles, estar pendiente a lo mejor de alguna recepción de documentos que la gente le lleva al candidato, ¿no?, para poderlos canalizar, cosas de ese tipo. Y me coordinaba yo con Nicolás. Eso fue en 2006. Luego yo tomé mi propia carrera política, digamos. O sea, sin dejar de apoyar, digamos, yo admiro al presidente y siempre quise que él llegara a gobernar este país. Pero yo me integro, por ejemplo, en el 2009 precisamente. Yo competí a la alcaldía, en aquel tiempo eran delegaciones, Delegación Miguel Hidalgo, me inscribo al proceso en aquel entonces PRD, y en una interna, Ana Guevara es la que queda como candidata, pero yo ahí jugué en ese proceso. O sea, empecé a hacer mi trabajo político en la alcaldía Miguel Hidalgo. Igual en el 2012, por el PRD también todavía busco una candidatura a diputado, no se dio. Luego ya viene, sí participo obviamente en la campaña activamente para que Mancera fuera jefe de gobierno. Mi operación política era en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, estructurar brigadistas, estructurar temas de campaña para esa participación. Y fui invitado a participar como funcionario en el gobierno de Miguel Ángel Mancera como director en transportes eléctricos. Ahí estuve, al parecer, hasta el 17. Bueno, empieza la fundación del Partido Morena, también lo hago a través de mis espacios políticos como la alcaldía Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
en apoyo a la fundación, y en el 18 intento nuevamente colocarme en alguna, o sea, me inscribí en el proceso de la diputación del distrito 13, que está también en Miguel Hidalgo, igual no se dio. Actualmente estoy participando en el proceso para una diputación federal por Morena, que es mi partido. Soy consejero nacional, pero eso pues no es público. Anabel dice, ¿es consejero nacional? Pues sí, sí soy, yo lo puse en mi Twitter, o sea, no hay nada que esconder. Yo creo que se agarra de cosas muy simples, como esa tarjeta que le da Nicolás en la oficina. Ahí ella, yo tenía impreso la revista Valores, que acababan de sacar una portada mía, y pues me imagino se llevó un ejemplar, pero todo eso es público, o sea, no hay nada que esconder. Yo, claro, he vivido aquí en México toda mi vida, y doy la cara y estoy presente, y la gente que me conoce sabe bien qué tipo de gente soy. Mauricio, si tuviéramos que establecer un porcentaje de tu crecimiento patrimonial desde que empezaste como colaborador en la campaña de López Obrador en 2006 a la fecha, ¿cuál sería esa evolución patrimonial? ¿Mucho? Prácticamente la misma, Julio. O sea, yo desde antes de esa campaña 2006, pues yo te digo, en Aristóteles estoy desde el 2002 y he emprendido negocios. Actualmente yo no he tenido ningún contrato con el gobierno federal, o sea, no, para decirlo como es, no me he aprovechado de alguna relación, algún tráfico de influencias para beneficiar a mis empresas. Me he enfocado más a la iniciativa privada y aquí estamos, Julio. Ahora, ¿qué vas a hacer? Perdón que me interrumpa. Y como te decía, si esta información se conocía en 2010, 2011, pues yo creo que, el presidente Felipe Calderón gobernaba, podía haber hecho cualquier tipo de investigación con los recursos de Hacienda, investigar mis empresas. Creo que me podían haber investigado en ese momento cualquier cosa, ¿no? Y no lo hicieron. Mauricio, un joven que también participaba en estas brigadas o grupos de organización logística de aquella campaña de 2006, ese joven me dice que te recuerda como alguien que querías participar, que querías entrar a la política, que tenías, que pagabas tus propios gastos, que no era que estuvieras exactamente en la nómina del equipo, sino que pagabas tus propios gastos, y que fuera de las giras no había ninguna otra participación, que incluso tus gastos eran muy medidos, por decirlos así, que gastabas muy poco y que no se veía, pues, que fueras un gran empresario. No, mira, efectivamente, yo cuando me integro al equipo de campaña con Nicolás, pues sabía que yo pagaba lo que tenía que pagar, digamos, oye, es que hay que comprar un boleto de avión para ir a Chihuahua, pues compraba mi boleto, porque yo no pude entrar en los gastos de nómina que hacía la campaña, o sea, que son los formales, digamos, ante el INE, y dije, bueno, yo no tengo problema, yo pago mis hoteles, pago mis comidas, pero gastaba lo que necesitaba yo gastar, como todos los demás, ¿no? O sea, no es que si unos comían en un lugar, yo me iba uno más caro, ¿no? O sea, pues yo me integré al equipo, pero cubrí mis gastos, ¿no? Que tenías una compañía de publicidad y eras socio de ella, que entre otros temas en aquel tiempo contrataban anuncios en las cajas de los trailers y que siguió teniendo contratos de ese tipo esta empresa. Es correcto, digo, esa empresa nace en finales de 2001 o 2002, ahorita no recuerdo bien, y es publicidad en publicidad exterior, que le llamamos, y básicamente también por eso es que había reuniones desde aquella época, 2002, o sea, antes de la campaña, había reuniones con políticos o partidos, porque pues contrataban este tipo de publicidad para promocionarse, y ese es el roce que yo tenía como empresario. La empresa después cerró en
2005, no tengo el dato preciso, pero fue más o menos 2004-2005, seguimos con otras áreas de la publicidad, y básicamente eso es cierto. Eso implica, ¿para qué invertías tu dinero en la campaña de López Obrador? ¿Para tratar de tener conexiones con políticos y contratos de este tipo? No, te digo, mi inversión era mis gastos, Julio. Yo pagaba mis gastos. ¿Pero para qué lo hacías? Porque quería estar en ese equipo que Andrés Manuel pudiera llegar a la presidencia, que hubiera un cambio. O sea, por eso actualmente cuando ganó no fui invitado, ni tuve un puesto, ni he tenido ningún contrato, ¿no? O sea, yo quería que él llegara a cambiar el país. ¿Tus empresas, como esta de publicidad, no tuvo contratos luego con instancias de PRD, Morena, Obradorismo? Nunca he tenido un contrato de ese tipo. A veces mis consultorías, cuando han llegado a ser con algún gobierno municipal o así, es en temas de movilidad y sustentabilidad, es la única, un par de ocasiones, porque con el gobierno de Marcelo pues me preparé para muchos temas de movilidad y sustentabilidad. Entonces he dado asesorías en términos del manejo de residuos urbanos, de rellenos sanitarios, proyectos ambientales, y ahí es donde me fui involucrando mucho en el tema ambiental. Formo una asociación civil, Sembrando Futuro, hace en 2008 justamente, con un enfoque ambiental, ¿no? Y la prevención del educación, prevención para el cambio climático, y me empezó a gustar mucho esa agenda ambiental, que creo que es muy necesaria en este país. Y entonces es cuando viene la intención de crear un partido con ese enfoque, ¿no? Que es Movimiento Ambientalista Social por México, Más por México. Mauricio, tuve una entrevista empezando este noticiero, este programa, con Alberto Escorcia, que es especialista en asuntos de redes digitales, y él asegura que estuvo en la casa de Polanco, de mármol, muy lujosa, dice, donde Nicolás Mollinedo habría estado ahí y que estaban organizando cosas para este movimiento ambientalista social Más por México, y que les dijo el propio Nico que era por instrucciones de López Obrador para dividir el voto opositor, creando este tipo de partidos. ¿Para qué querían crear un partido si finalmente la raigambre de Nico y tuya era obradorista? Pues yo creo que, mira, no ubico quién es Alberto Escorcia ahorita de momento. Nunca fue un tema que platicáramos nosotros con el presidente, así. Más bien, yo en lo personal, esta agenda, como te digo, me gusta, me fui preparando desde el 2008, y cuando vi la oportunidad de crear un partido ambientalista en la convocatoria del 2018, pues dije, vamos a intentarlo, porque creo que un poco mi filosofía era, oye, hay un partido verde que lleva 27 años en ese momento de existir, y creo que no ha apuntalado a veces la agenda verde. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos un partido? Siempre mi justificación era, ha habido 5 partidos de izquierda, 3 de derecha, 2 de centro, pero ambientalista solo uno, que era el verde. Y dije, pues creo que es una agenda donde podemos entrar e incidir. Y ese fue más bien la lógica. Vas, la verdad es que tu nombre ha quedado muy involucrado mediáticamente en todo esto que estamos hablando. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a demandar a alguien? ¿Vas a iniciar alguna acción judicial en defensa de tu honra? Pues mira, yo te agradezco este espacio. La verdad sí estoy muy molesto porque daña mi imagen. O sea, he estado al pendiente de redes, hay otras percepciones, y por eso gracias por este espacio, que pueda yo hablar poco más de mí, ¿no? En cuestiones jurídicas o legales, no te sé decir, yo no, sería asesorarme, no lo he pensado, pero pues yo sería asesorarme con abogados, pero incluso abogados que conozcan leyes de americanas, ¿no? No lo sé, no lo había pensado, necesitaría yo una asesoría que me dijeran, oye, sí tiene esto forma, pies y cabeza para una denuncia o demanda, y valorar si vale la pena hacerlo. Lo que sí me interesa es limpiar mi nombre
y te agradezco mucho de verdad, Julio, por esta oportunidad. Mauricio, ya para cerrar, agradeciéndote esta oportunidad de platicar, te pregunto, ¿estarías dispuesto a ir a Estados Unidos, pisar tierra de Estados Unidos para confirmar que no hay ninguna acción judicial en tu contra? Sí, no tengo problema. ¿Lo harías pronto? Pues tengo que organizarme, ¿no? Pero sí estaría dispuesto. O sea, ahorita estamos... Algo... ¿Perdón? Perdón, estamos en la agenda de la Diputación Federal, que es lo que nos tiene a todos, que haya humo blanco, y con eso entra la campaña, ¿no? Entonces es... Pero no hay problema. ¿Por qué distrito estás buscándolo? Hay un distrito en Iztapalapa que es el que he tenido... Ah, bueno, no te comenté, pero también fui presidente del PRD en Iztapalapa en 2010, cuando estaba Marcelo como jefe de gobierno. Yo fui presidente aquella vez que entra Clara Brugada por el tema de Juanito, y yo era el presidente del partido. Entonces, también, aparte de la delegación Miguel Hidalgo, o la alcaldía Miguel Hidalgo, he tenido trabajo en Iztapalapa. Entonces, ahí hay varios distritos, el 19, el 20, que son interesantes, ¿no? Que he tenido trabajo y ojalá se pueda dar esta oportunidad. Bien. Pues, Mauricio, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y... estamos atentos a lo que siga y eventualmente a pisar tierra estadounidense. Gracias, Mauricio. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo y saludos al auditorio. Gracias, hasta pronto. Bien, pues esta ha sido la entrevista con Mauricio Soto Caballero. A ver si no me regañan luego por preguntas que hice o que no hice, pero bueno, a mí me parece que lo interesante es lo que hemos estado hablando. En concreto, dice que no es cierto nada de lo que lo acusan, y que la empresa de la que con una tarjeta se dijo que podía demostrarse que esa empresa era de él, él asegura que tiene el acta constitutiva que nos puede enviar, la esperaremos, y bueno, eso es lo que él dice. Vamos a seguir adelante, y ¿qué creen ustedes? Está con nosotros mi compañera Alex Fernanda para... Alex, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes y qué buen programa acaba de pasar, ¿eh? Que bien. Todavía continúa, pero qué bueno estuvo. Intenso, intenso estuvo hoy, cargadito, pero bueno, así son estas cosas, Alex. Y qué bueno, mira, ya para cerrar este viernes informativo, pues estuvo bastante bueno, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que todavía hay recomendaciones de fin de semana, porque está aquí María Hahnemann, Daniel Robles, que trae un mensaje, Jesús Taylor y Aldo Sánchez. ¿Qué te parece? Y vamos comenzando. Adelante, aquí estamos. Gracias, Alex. Y pues arrancamos con nuestra querida María Hahnemann, pianista, que nos trae las mejores recomendaciones musicales para este fin de semana. María, buenas tardes. Hola, Julio, tripulación. Primer viernes de febrero y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, bajo la dirección artística de José Luis Castillo, ya anunció su primera temporada de este año, que arranca el día 8 de febrero y acaba el 24 de marzo. Tendrán en la batuta a su director base, el maestro Castillo, pero también a varios directores invitados, como Naiden Todorov, Inés Rodríguez y Scott Yu, además de los solistas Gislan Fernández, Gonzalo Gutiérrez, Alice Dave y los cantantes de Anabel de la Mora, Vanessa Jara y Carlos López. Esta temporada consta de 7 programas con piezas de Mahler, Mozart, Beethoven, Liszt, Sibelius, Mendelssohn, Chávez, entre otros. Estos conciertos se presentarán en el Teatro de Guayado todos los jueves y domingos. Los boletos ya a la venta, una temporada que va a sonar muy padre. Y para los amantes del piano, arranca el ciclo de música en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El arte del piano, con varios de los concertistas de esta institución, con pianistas como Alfredo Isaac, Claudio Herrera, Armando Merino, Naoya Seino y varios más. Pueden ver la cartelera en las redes de música del Imbal, pero estos recitales serán viernes y sábado a las 6 de la tarde. Y la Fundación UNAM, en colaboración con la Academia de Música del Palacio de Minería, realizarán un concierto de gala de ópera en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero con la Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Jesús Medina y con las voces de Junuet Laguna, Denise Vélez, Gabriela Flores y el tenor Alan Pingarrón, los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en la Sala Nesa a las 8 de la noche. Por cada peso de la venta de boletos, la Fundación Imbursa aportará 2 pesos más para triplicar la ayuda. Boletos a la venta en las taquillas de la Nesa y en www.mineria.org.mx. Y ya que estamos con nuestros amigos de minería, esta orquesta acaba de cambiar de imagen y hoy tenemos en Astillero Informa al creador de esta nueva era, el diseñador Juan Carlos Fernández Espinosa. Licenciado Fernández, un gusto enorme tenerlo en Astillero Informa.
Gracias, María. Muchas gracias por la invitación. Qué honor estar contigo y con tu gente. Vemos que hace unos días la Orquesta de Minería cumplió 45 años de su creación, cambio de imagen. ¿Cómo se dio la idea de pensar en un cambio de imagen? ¿Usted estuvo en el proceso interno o ya lo buscaron cuando ellos ya habían hecho la decisión? Mira, yo tuve una invitación a participar de alguna manera con propuestas de diseño. La orquesta, como obviamente un ser vivo cultural, siempre está haciendo conciertos, eventos, en fin, y siempre se requiere de diseño. Estar haciendo el diseño para el nuevo programa o el diseño de un cartel o un post de cualquier cosa. Yo soy especialista en identidad corporativa. Nuestro despacho identidad.com se dedica a tratar de alinear la realidad de las empresas con la forma en la que se expresan. Y fue muy evidente al tener un contacto con la orquesta que ya le tocaba una revisión, porque le pasaba lo que muchas veces sucede, que ya era mejor de lo que parece. Muchas veces las empresas o las instituciones hacen muchas cosas buenas y no necesariamente lo comunican. Y la marca es siempre una forma de expresarlo. Y la identidad era una identidad muy acertada, un instrumento de cuerdas, violín, viola, cello, y una tipografía muy clásica. Pero realmente la fuerza que tiene la orquesta, los grandes logros que ha tenido recientemente, en 45 años obviamente es una institución muy distinta a cuando nació con esa marca hace 40 años, incluso que lleva la marca. Vimos que había mucho que celebrar, mucho que decir, y había una oportunidad de generar una identidad que intrigara de alguna manera, que invitara a la gente a soñar y que invitara a la gente a acudir a los conciertos y a descubrir la música que muchas veces se siente un poco ajena. Y la identidad definitivamente se alineó en ese sentido. Ok, ¿y cuál fue la inspiración de este nuevo logo? Siempre al hacer un proyecto de identidad, y hablamos de identidad, hay que entender lo que hace única a la institución. Y eso tiene mucho que ver con el nombre, con el origen, con la visión, con los sentimientos que evoca la marca, con las aspiraciones que tiene la gente que se despierta todos los días para trabajar en minería, en este caso. Y descubrimos que había una bellísima metáfora de la mina con la música. La Orquesta Sinfónica de Minería nació por un grupo de melómanos en el Palacio de Minería, donde nació la carrera de ingeniería, que después pasó a ser de la UNAM. Y la mina, en realidad, como este lugar en donde buscas algo valioso, en donde te adentras, te arriesgas para estar en las entrañas de la tierra y de pronto descubrir algo brillante, algo maravilloso, es exactamente lo que sucede cuando vamos a una sala de conciertos y te escuchamos a ti, por ejemplo, tocando el piano y despiertas unas emociones maravillosas y nos haces conectarnos con un mundo que no conocemos o que no habíamos descubierto dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, el símbolo representa precisamente este descubrimiento y esta promesa de que cuando tienes una conexión con la música, especialmente en un lugar así tan sacrosanto como una sala de conciertos, como puede ser la sala Nezahualcóyotl, de pronto despiertas todos esos sentimientos, esta sinestesia que te hace ver colores, que te hace imaginar cosas, y eso es lo que la marca trata de expresar. Okay. Unas vetas geológicas, unas vetas minerales, pero al mismo tiempo es un pentagrama, es una M, es ese instrumento de cuerdas abajo. Y tiene que ser interpretada por la gente. Una marca siempre tiene que ser, como cualquier obra de arte, parte la expresión del artista, pero principalmente la impresión de la audiencia. Y la marca irá cobrando más vida conforme la gente viva la experiencia, ir a los conciertos de minería. Incluso pueden ver cómo se despliega en minería.org.mx, en el sitio y en las redes sociales, pueden ver ya cómo la identidad se empieza a desplegar con un lenguaje que va más allá del logo, pero tiene el mismo carácter mineral, etéreo, acústico, sinfónico. Ok, pues a mí me encanta el nuevo logo. Y bueno, una pregunta más. ¿A usted es muy asiduo escuchar música clásica?
Mira, me encanta la música clásica. Yo vengo de una familia musical de todo tipo, en realidad muy bohemia. Tengo un hermano cantautor, José Manuel Fernández. Tengo amigos que han cantado a nivel, digamos, orquestal, coral. Yo mismo con mis hermanos y con otro grupo teníamos un grupo a capela y cantábamos con 8 voces, pura polifonía a capela, tal cual, ¿no? Entonces la música siempre ha sido una inspiración y una compañía para mí. Y precisamente parte de lo que me hizo sentirme apropiado para desarrollar esta identidad fue esa conexión con la música. Siempre tengo música universal, soy un melómano de todo tipo de estilos, pero la música clásica definitivamente es algo que no solo ha sido valiosísima para mí, sino que invito a todos los escuchas a adentrarse a la música clásica. De veras, visiten minería.org.mx, ahí están las redes sociales, pónganse en las listas, vayan a los conciertos, porque la música con el nombre clásica, entre comillas, bueno, pues responde obviamente a una definición histórica, pero la fuerza que tiene a nivel instrumentación, a nivel interpretación por esta gran orquesta de minería y el lugar en donde se da una orquesta como es la Sala Nezahualcóyotl, es una experiencia valiosísima. Así que, bueno, definitivamente todos deberíamos estar más expuestos a la música. Y gracias a ti, María, aprovecho por tu gran labor al respecto. Ay, muchas gracias. Pues muchas felicidades por esta propuesta tan padre y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchos saludos a tu público. El diseñador y creador de la nueva imagen de la Orquesta Sinfónica de Minería, el licenciado Juan Carlos Fernández Espinosa. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Haneman Vera. Y como siempre les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño no te rindas. Muchas gracias, María, por estas grandes recomendaciones y ya saben qué escuchar este fin de semana. Antes de pasar con Jesús Taylor, me gustaría compartirles un mensaje que Dani Robles nos mandó esta mañana. Hoy no pudo estar porque lamentablemente él y Maura, su madre y cuidadora, pues tienen COVID. Como les comentaba, en la mañana estaba platicando con ellos y les traen dos grandes mensajes y en exclusiva. Pues el día de hoy Dani ya no tuvo calentura, ya no tuvo temperatura, entonces esa es una muy buena noticia. Y especialmente tuvo un shot de energía porque ya llegó un mensaje muy importante. El 20 de febrero llega a Estados Unidos con el doctor Frisbee, la silla nueva de Dani Robles. Vamos a recordar que el doctor Frisbee estuvo haciendo una campaña a través de sus redes sociales, aquí lo estamos viendo, para que Dani pudiera tener una silla personalizada. Entonces el 20 de febrero ya va a llegar a Estados Unidos con el doctor Frisbee y ya posteriormente pues va a llegar con Dani. Entonces una muy muy buena noticia. Y también por otra parte, hoy en la mañana le llegó un mensaje porque el 20 de febrero va a tener una reunión en el CONACYT donde van a participar universidades, va a estar el Teletón y la Secretaría del Bienestar. Esto para que Dani pueda empezar a trabajar en los proyectos que ya tiene desde el año pasado, desde hace mucho tiempo. Pues bueno, es para empezar el Centro de Capacitación en Temas de Discapacidad y una estancia para chicos con discapacidad, el proyecto de silla de ruedas y asientos ergonómicos, el primer banco de pictogramas mexicano de uso libre y también que sea gratuito, el desarrollo de sistemas de seguimiento ocular. Y Dani y Maura Aro, les querían compartir estas dos grandes noticias, pero esto no acaba aquí porque aparte el 20 de febrero Dani cumple años, entonces ya se está armando la pachanga, el comunicador y activista. Febrero se viene muy bueno para Dani,
Muchas gracias, Dani, por todo el trabajo que realizas para que México pueda ser un país más inclusivo. Y también muchas gracias a Maura, su cuidadora, su mamá, una gran mujer. Muchísimas gracias por todo el trabajo que realizan. Pues qué buenas noticias. Entonces, por si quieren mandarle algún mensaje a Dani, es @DanielRoblesMex, lo pueden encontrar en X. Y de hecho están viendo el programa, entonces también si escriben por ahí en el chat, ellos van a estar leyendo, Maura y Dani van a estar leyendo los mensajes, los comentarios. Y ahora sí, pasamos con el gran Jesús Taylor, que ya nos trae las mejores recomendaciones para este fin de semana en películas y series. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, querida Alex. Aquí estamos listos ya para la recomendación de este fin de semana. A ver qué opinan y espero que les guste. Es una película de las que está nominada, de las que ha estado nominadas en las temporadas de premios que estamos viviendo en estos días. Participó, algo muy importante, que es una película que participó en el Festival de Berlín. Estuvo nominada al León de Oro del Festival de Berlín. Y el título es Vidas Pasadas. Aquí los que alcancen a ver el cartelito, aquí está, Vidas Pasadas, Past Lives, es el título original en inglés. Y es una película muy peculiar en ese sentido, tiene nominaciones en los premios Oscar, en los Golden Globes ya los tuvo, en los BAFTA, en varios festivales, tanto comerciales como los no comerciales. Se acaba de estrenar el día de ayer aquí en México, y es una película cuya producción es de Corea del Sur y también norteamericana, de los Estados Unidos. Y está hablada a ratos en los dos idiomas, en coreano y también en inglés. Y es una película que a mí me pareció fabulosa porque rompe un poco el estereotipo de las películas que nos muestra normalmente los premios Oscar. ¿Sabes? Es una película que no es comercial, es una película muy pausada, de estas películas que a veces creo yo ya estamos poco acostumbrados o nos vamos desacostumbrando cada vez más a ver, me refiero a este cine más contemplativo, más de emociones, porque queremos ver siempre giros en las historias y que nos sorprende y que nos haga decir, oh, no me lo esperaba, y algo más, no sé si necesariamente de acción, pero sí de suspenso o de emociones, ¿sabes? Esta película no es así, es una película mucho más contemplativa, mucho más en un ritmo más pausado, pero habla de algo que es universal aquí en China, en Corea y en Japón y en todas las épocas, que es sobre el amor y muchas cosas respecto al amor y a las relaciones personales de pareja, de vivencias. Son dos chicos que se conocieron desde niños coreanos en Seúl, en Corea. Y esta chica, la pequeña, que nos muestra al inicio la historia cuando están, no sé qué te puedo decir, como en secundaria, cuando son adolescentes, ella emigra a Estados Unidos junto con su familia y se dejan de ver muchos años. Entonces juega con esta cuestión de los flashbacks, es decir, 24 años atrás, cuando ellos se conocieron de niños en Corea, y después 12 años después, cuando viven separados, ella en Estados Unidos, él en Corea, cómo se reencuentran, qué piensan, y esta cosa de si el amor, ese amor que uno puede decir el amor de mi vida, ¿no? Es el con el que te quedas o no, ¿verdad? Las paradojas de las relaciones, no sé, es una película que a mí me emocionó mucho, te deja un buen sabor de boca. Pero, les repito, es un cine no comercial. Es cine coreano, la directora es coreana, es una mujer, por cierto, y vale mucho, creo que vale mucho la pena ver este tipo de cine que nos deja un poquito fuera del sabor hollywoodense a veces, ¿no? ¿Y esa película ya está ahorita en cine? ¿Ya la podemos ver o dónde la podemos encontrar? Se estrenó ayer en cines, ¿sí? En muchas salas de cine. Como ahorita vienen los premios Oscar, que digo, ya han pasado varios premios, pero los premios Oscar sabemos que siguen siendo los más vistos y los más llamativos, ¿verdad? Comercialmente hablando, pues está estrenando casi cada semana películas de las que van a estar en estos premios, y por fortuna también se trata de películas que son europeas, ¿sabes? Entonces, es cine que normalmente no veríamos, es de las pocas cosas
o de las cosas que le podemos agradecer a los premios Oscar, que también ponen escaparate cine de otros países, que no seriamente es Norteamérica, Estados Unidos, y se empiezan a estrenar porque están nominadas, porque están mencionadas en los premios Oscar, y eso, bueno, hay que agradecérselo, pero este es un cine no comercial, se estrenó ayer, 1 de febrero, en México, en salas de cine de México. Oye, Jesús, y aprovechando ya que estamos hablando de los premios, yo por ahí tenía una pregunta, hace rato estábamos conversando ahí por el WhatsApp, y te decía, en estos premios, pues justamente una película que fue muy taquillera el año pasado fue la película de Barbie, pero pues hubo mucho debate en redes sociales, también ahí en las plataformas, en las noticias estuvo mencionando que Margot Robbie pues no fue nominada, ni tampoco la directora, que fue Greta Gerwig, pero sí Ryan Gosling, y justamente pues en una película que se trata del feminismo, y te decía, pero ¿qué opinas al respecto? Y pues sí, bueno, en estos premios que tienes razón, o sea, todavía muy vistos a nivel mundial, pero pues ¿qué opinas acerca de que justamente las dos mujeres, digamos, principales, claro que todas y todos son importantes, pero bueno, las representantes de esta película pues no están nominadas al Oscar? ¿Qué opinión te merece? Mira, te voy a dar mi opinión desde el punto de vista de los premios y desde mi gusto cinéfilo. Uh-huh. Yo creo que está mal que no esté nominada, sobre todo Greta Gerwig, porque es contradictorio a lo que Hollywood, en este caso la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es el nombre largo, ¿verdad?, para decir los premios Oscar, va en contra de lo que ellos mismos promueven, ¿sabes? Ahora, aquí la pregunta es si Barbie es una película que tendría que tener tantas nominaciones y generar tanta expectativa más allá de la propuesta del mensaje feminista de reivindicación de un producto de consumo, ¿sí? Barbie siempre ha sido Barbie bombero, Barbie astronauta, Barbie doctora, Barbie veterinaria, desde hace muchos años, no desde su creación, pero sí desde hace muchos años, este mensaje, vamos a decir, que hoy en día podría sonar de empoderamiento de la mujer, y eso se le aplaude a Barbie. Pero también es un producto de consumo muy estereotipado, sí. Y la misma película, uh-huh, también nos los muestra. Es decir, nos vende un lifestyle muy gringo, muy norteamericano, de lo que es la belleza y el éxito. No has visto una Barbie todavía, por ahí hubo una, pero no la produjo Mattel, era la contraparte, Barbie con celulitis, ni con granitos, y aunque salen 2-3 personajes en la película que trata de salvar ese aspecto, pero pues todavía no ves a la Barbie gordita, con gorditos, con llantitas y con arruguitas, ¿verdad? Entonces, uh-huh, la pregunta aquí es, ¿Barbie tenía que estar tan inflada, más allá del mensaje feminista que se le aplaude? Yo creo que está muy inflada, como película, para estar con 9-8 nominaciones en los premios Oscar. Y lo vimos en los premios Golden Globes, que muy nominada y no ganó nada, más que un premio. Y el premio fue uno que se inventó los Golden Globes este año, es un nuevo premio de este año, que es la película más taquillera. O sea, están premiando la película más taquillera. Y eso está bien. Greta Gerwig es una gran directora y junto con su esposo creo que hicieron un buen guión. Pero un guión que también va a estar ahí discutido respecto a si es la película, el guión para una película que suban de nivel para entrar a un concurso cuando te estás enfrentando a buenos directores. Ahora, yo lo que sí juzgo completamente es que no haya, no solamente Greta Gerwig, ninguna mujer directora nominada. De las 5, uh-huh, de las 5 posiciones, no hay ninguna mujer nominada. Y es algo de lo que se quejaba Sofía Coppola, diciendo, cuando una mujer dirige, nos dan la quinta o la tercera parte del presupuesto de lo que le dan un hombre, y hazle como puedas. Entonces, sí tenemos que hacer malabares, decía Sofía Coppola, directora de Priscilla. Pero antes, como película, antes de nominar a Greta Gerwig, pues yo hubiera nominado a Triet, por ejemplo, de Anatomía de una Caída, película que recomendé una semana,
que está nominada como mejor película también, película alemana. Otra película, precisamente la que comenté ahorita, está dirigida por una mujer, Vidas Pasadas, la directora es Celine Song, coreana, yo lo hubiera nominado también, como nivel de película, ¿sabes? Y pues Margot Robbie hace un muy buen trabajo al nivel de película de Barbie, pero competir con Emma Stone, con ¿quién más está? Ay, se me fueron los nombres, déjame ver si por aquí. Si es que son igual muchas categorías. Sí, Lily Gladstone de la película de Los Asesinos de la Luna, Carey Mulligan en Maestro, independientemente que nos guste la película o no, pues tampoco está, o sea, estás metiendo a una actriz en lugar de Margot Robbie, que digas, no se lo vale, hay muy buenas actrices, y está competiría con buenas actrices. Ahora, algo bien mañoso, querida Alex, que tenemos que recomendar, es que los premios Oscar, en todas las categorías hay 5 personas nominadas o películas nominadas, en todas las categorías, excepción de mejor película. O sea, tú ves a 5 actores compitiendo como mejor actor, a 5 actrices compitiendo como mejor actriz, a 5 canciones, a 5 actores de reparto, a 5 todo, menos en película. En película, hace algunos años, abrieron el abanico y dijeron, vamos a meter 10. ¿Para qué? Pues para darle jugada a 10 películas. Pero esas 10, a lo mejor habría 5 que no debería estar ni siquiera en las nominaciones. Entonces, los premios Oscar son políticamente mañosos en ese sentido, y más en los últimos años, con el Me Too, con las protestas de la comunidad negra, de actores y actrices y negros, que han demandado eso y diciendo, no tenemos espacio, ¿no? Y la denuncia de los acosos sexuales. Entonces, creo que Barbie no debería estar ni siquiera en esas 10 películas nominadas. ¿Fue un exitazo? Sí. ¿Tiene cosas buenas? Por supuesto que tiene cosas buenas y está divertida, pero no sé si debe estar ahí compitiendo contra esta coreana o contra la alemana que se llama, que es la última que me falta ver nada más, que se estrena en 2 semanas, que se llama Zona de Interés, una película alemana muy fuerte, muy dura. Contra Maestro, independientemente que me guste mucho o poco, contra Los Asesinos de la Luna, The Holdovers, Los que se quedan. O sea, estamos hablando de películas diferentes, porque si fuera por empoderamiento, pues tendríamos que haber nominado a Gal Gadot y a La Mujer Maravilla hace algunos años, ¿no? Como imagen. Uh-huh. Es una película de una heroína de Marvel, o de DC en este caso, perdón, y la tendríamos que estar nominando. Tendríamos que estar nominando también como una superproducción a Capitana Marvel, de Marvel, y a su protagonista. Entonces, está este juego medio mañosón, ¿verdad?, de Hollywood, donde va a distribuir nuevamente por un año más, esto lo viene haciendo ya de unos 5 o 6 años para acá, va a distribuir los premios bien arregladamente para quedar bien con todos. Y vamos a ver que gana una película y que gana un actor, uh-huh, y que gana una actriz y bien distribuidos en color, en raza, en rasgos faciales, en color de piel y en temas también, ¿sí? En temas lo vamos a ver bien distribuido para no quedar mal con nadie. Ay, híjole, qué buena respuesta, Jesús. Ya, es igual, sí me hiciste reflexionar mucho. Y sí, porque también, bueno, la película pues es mucho del consumismo también. Ahorita me estaba poniendo, estaba recordando que, por ejemplo, igual en las muñecas, creo que si acaso he visto una, bueno, hablando de inclusión, en algún momento hubo una que estaba en silla de ruedas, hubo otra que creo que era la Barbie embarazada, que también por ahí aparece. De hecho, sale la película, que... Mattel la descontinuó porque como que no está bien una Barbie embarazada. Y sale en la película, ¿no? ¿Sí? Y sale en la película. Pero no has visto una con celulitis. No, sí es cierto, ¿no? Y de hecho, las Barbies que eran diferente al estereotipo eran contaditas. Jesús, muchísimas gracias por esta gran respuesta que ya me vas a dejar reflexionando todo el fin de semana. Pero antes de despedirnos, te quiero preguntar,
Hoy publicas un video en tus redes sociales. ¿Cuál es? ¿A qué hora es? ¿Y qué nos vas a enseñar? Este video, esta película que estoy recomendando ahorita, Vidas Pasadas, la coreana, que vale mucho la pena, es el que publico hoy. Pero mañana publico un video doble de una película en Prime Video, que es bastante buena, que la recomendé hace mucho tiempo, pero estaba en otra plataforma. Y también mañana en el mismo video publico una docuserie muy buena, un documental con expertos y al mismo tiempo es serie actuada sobre un gran personaje de la historia de los griegos. Así que pues mañana les invito a ver, los que ya vieron este, pues mañana les espero a ver este video, que me parece que va a estar muy bueno. Netflix y Prime Video mañana en mis redes sociales, Taylor Jesús, Instagram, X, Threads, Taylor Jesús, mi canal de YouTube, donde publico los videos, y también lo que Taylor se llevó en Facebook, ahí para que me busquen. Perfecto, pues Taylor Jesús, Jesús Taylor, muchísimas sí. gracias por estas gracias. Recomendaciones. Ya saben en dónde encontrarlo en las redes sociales y hay que estar pendientes allá a los premios Oscar, a ver qué sorpresa nos va a traer, que van a estar buenos. Así es. Sale, vale. Muchísimas pues que tenga gracias. Buen fin de semana. Un abrazo. Bien, pues ahora terminamos con el gran Aldo Sánchez, curador que nos trae las mejores recomendaciones para este fin de semana. Aldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querida Alex? Aquí en un paisaje bucólico, como pueden ver. Pero sí, mira, bueno, muy hoy bien. Cambiaste de fondo. Hoy cambié de fondo. Y, y bueno, pero además muy apropiado para hablar acerca de la semana que tiene más actividades en el arte en el año. Esta semana que viene se inauguran 4 ferias de arte en la Ciudad de México y eso es acompañado de una serie de exposiciones y de actividades extraordinarias, ¿no? Entonces, pues es inagotable todo lo que van a encontrar. Pero, digamos, dentro de todas estas actividades, yo quisiera destacar esa imagen que estamos viendo, que es la exposición de un artista de la Ciudad de México que se llama Joab Vera y que presenta una serie de pinturas instaladas en la Casa Gilardi. La Casa Gilardi, pues, es una casa que hizo Luis Barragán entre 1976 y 1978, y está en la San Miguel Chapultepec. Entonces la exposición se titula Sense of Time, Horizontes Temporales. Y bueno, Sense of Time, que quiere decir como olor o aroma del tiempo, porque esta exposición, esta serie de pinturas está inspirada en los pensamientos del filósofo Byung-Chul Han, y que pues este filósofo nos habla acerca de cómo hay que hacer una pausa en toda esta locura, ¿no?, que llamamos vida en esta acelerada contemporaneidad, y hacer una pausa y reflexionar y disfrutar esos tránsitos que hay entre desplazamientos, entre las memorias, y contemplar los momentos presentes. Algo que él dice que me gusta mucho, que es degustar el tiempo y, bueno, lo que se conoce como vita contemplativa, ¿no? Entonces, bueno, Joab Vera, pues, estudió en la Universidad de California, en Los Ángeles. Ahí estudió dibujo y pintura, pero es importante su formación académica porque también estudió meditación en el Semmel Institute de Neurociencia, ahí en Los Ángeles. E importante también para esta serie, porque estudió arquitectura en la UNAM y estudió arte latinoamericano en Hunter College. Entonces, es un artista que se ha dedicado a estudiar, además de a producir mucho. Y entonces, bueno, esta relación con la meditación es la que, y este conocimiento de la arquitectura es la que le permite crear esta serie, ex profeso para la Casa Gilardi, porque pues son pinturas que presentan horizontes, paisajes evocados a partir de la arquitectura de Barragán, y bueno, pues que
nos hacen reflexionar o establecen una relación entre el arte, entre la obra, entre el artista y el arquitecto, ¿no? Utiliza además elementos como el cemento, como texturas que nos hacen pensar en espacios habitacionales, ¿no? En casas habitación. Y bueno, pues esta casa Gilardi está en Antonio León 82 en San Miguel Chapultepec. Y algo muy importante es que esta es una de las casas, como todas las de Luis Barragán, que son patrimonio de la humanidad. Entonces, solamente el acceso se limita a 30 personas a la vez. Entonces, pueden ir a la inauguración, que es el lunes 5 de febrero, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Pero después de eso, que eso va a ser entrada libre, pero después de eso va a haber 3 visitas guiadas el martes, el viernes y el sábado, a las 10:30 de la mañana. Entonces, para hacer su reservación, la entrada es gratuita, pues, pero hay que reservar al correo de alma@saengergaleria.com, ¿no? Con G y S, Saenger Galería, que es la galería que, pues, representa a Joa Vera y que presenta esta exposición. Entonces, es por partida doble conocer una obra de arte de la arquitectura, que es la Casa Gilardi de Barragán, y por otra, pues, encontrarse con esta extraordinaria serie de Joa Vera. Entonces, pues, Alex, no sé si esta va a ser la primera vez que vayas a una feria de arte o si ya has asistido a alguna antes. Sí, justamente esta va a ser la primera vez que voy a asistir. La verdad es que se ve padrísima. Ahorita estoy aquí viendo las imágenes en la pantalla. Se ve muy, muy buena y definitivamente voy a ir. ¿Dijiste que era lunes, sábado? Lunes, martes. Lunes es la inauguración de la exposición de Joa Vera. En martes, viernes y sábado a las 10:30 es cuando son las visitas guiadas. Y esa es, digamos, una exposición que se presenta en el marco de todas estas ferias, de lo que se conoce, se ha denominado como la Semana del Arte en México, ¿no? Pero, digamos, y la feria, pues, más importante, más grande, que es Sonamaco, y que se presenta en el Centro Banamex, que está ubicado en Avenida del Conscripto, ahí en Lomas de Sotelo. Sonamaco, pues, es la feria de arte más importante de América Latina, y pues presenta galerías de México y del mundo. Entonces, para tener un sentido acerca de lo que actualmente es el mercado del arte, pues vale la pena. Y por otro lado, pues está una feria más joven que se llama Material y que está ubicada en la Expo Reforma, que está pues ahí en la calle de Morelos, número 67 en la Colonia Juárez, a una calle del Hotel Imperial de Avenida Paseo de la Reforma. Y la otra feria, que esa es más generosa porque es nueva, está en su segunda edición, se llama Kipo, con Q, Kipo, y está en Ayuntamiento y Valderas. Digo que es la más generosa porque pues la entrada es gratuita, mientras que todas las ferias del mundo pues tienen un costo, estas en particular de 300, 350 pesos, pero Kipo es gratuita y es una propuesta joven y diferente. Y bueno, pues abre de 3 de la tarde a 10 de la noche, además abre más tarde que las otras, ¿no? Pero bueno, digamos, la feria que a mí me gustaría destacar brevemente, para que no nos coma el tiempo, son las imágenes que estábamos viendo hace un rato, que es Salón Acme, que es una feria exposición que cumple ya 11 años de llevarse a cabo, pero pues tiene la particularidad que está hecha por artistas y está dirigida a artistas y busca pues dar visibilidad a creadores emergentes, ¿no? Entonces, bueno, tiene diferentes secciones, desde una que está compuesta por 80 artistas que concursaron en una convocatoria y que fueron seleccionados por un consejo curatorial. Ese consejo curatorial recibió 1,800 propuestas y ellos seleccionaron solo 80. Entonces, aquí hay diferentes nacionalidades, edades, trayectorias, etcétera. Otra sección dedicada al arte contemporáneo de Monterrey, curada por Abril Sales,
y que se titula El horizonte no es una línea recta, con artistas como Gina Arispe, Tercero Quinto, Renard, Calixto Ramírez, y otra compuesta por diferentes galerías de diferentes países y de México, ¿no? En la que vamos a encontrar la obra de Ivonne Venegas, que es representada por la Galería Banda Municipal de la Ciudad de México. Además va a haber charlas con artistas, con curadores de diferentes lugares como Sao Paulo, Nueva York, Madrid, París, Suiza, que se van a reunir aquí para hablar acerca del arte contemporáneo. Los únicos que faltaron son curadores de los países noruegos, pero bueno, esperemos que próximamente los inviten, ¿no? Y y bueno, y pues proyectos públicos, esto se presenta en proyectos públicos, en General PRIM, número 30, es una casa extraordinaria que también vale la pena que la conozcan, y bueno, pues también tiene un costo de 300 pesos y está abierta de 4, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Todo esta Semana del Arte, todas las ferias abren de miércoles a domingo. Entonces, esta es una semana muy intensa para el arte y sobre todo para el arte contemporáneo en México y del mundo, porque además es donde se reúnen diferentes profesionales del arte en la Ciudad de México. Así que, muy ocupada fin de semana, querida Alex. Y justamente, Aldo, qué buenas recomendaciones. Ya tenemos plan para este fin de semana y para la semana que va apenas a comenzar. Aldo, antes de agradecerte por tu participación, ¿dónde te podemos encontrar? En Aldo Sánchez 79 en Instagram y Rich Also Cry en Twitter, ahora X. Así que, pues muy bien, ahora sí ya larguísimo el programa, parece como mala noche cuando estuvo Juan Gabriel. Pero muy bien, eso es gracias a que consiguieron las mejores entrevistas para esta emisión, así que como siempre, este espacio... Y las mejores recomendaciones también, Aldo, aquí con el mejor curador, en Astillero Informa. Y además felicitar a nuestro querido Dani Robles por todos esos logros. Sí, oye, y ya el 20 va a ser su cumpleaños y ya anda armando ahí la pachanga, ¿eh? Entonces ya ahí para que le vayan apuntando. Muy bien, pues muy bien, fue fin de semana, querida Alex, y bueno, pues a disfrutar el arte este fin de semana y toda la semana que viene. Aldo, muchísimas gracias y te esperamos dentro de 15 días para que nos traigas más recomendaciones a museos. Gracias, Aldo. Gracias y hasta luego. Bien, pues son las 4 de la tarde en punto y llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Recuerden que a las 5 de la tarde está Francisco Cruz Jiménez con su videocharla cruzada. A las 9 de la noche regresa Julio Astillero con la videocharla astillada. El día de ayer también estuvo Claudia Villegas con Economía Social para que le echen por ahí un ojito, y recuerden, el sábado Ana Francis Moore va a estrenar un nuevo proyecto y su primera invitada va a ser Sabina Berman. Y aquí ya que estoy en el final de las promociones, recuerden también visitar julioastillero.com, donde van a poder encontrar toda la información precisa al momento, y también julioastillerotienda.com, donde van a poder encontrar muchísimos artículos. Les deseo un gran fin de semana y pues ahí nos vamos a estar viendo el sábado con Ana Francis y el domingo ahí, un dominguito junto con mis compañeros Luis Salas, Isaac Astillero y por supuesto el gran maestro Julio Astillero. Gracias.